muy este. How you feeling, bro? Great, man. We got something cooking today, man. You guys gonna see what we have going on for this reel. ¿Con quién estamos? Sneak peek. Barney del Squad, del Records Promoter. And then we got one of the lead singers of Banda Los Sebastianes. Javier. En Tosé, New Jersey, con el escape. Antes y bajas, es una rueda de la fortuna. Hey, let's get it. Start in. I'll do the countdown in 3, 2, 1. What's up, guys? Welcome back to another podcast episode. Chao. Saludos a toda raza que nos están viendo ahí desde Nueva York, desde East Coast, desde New Jersey, Connecticut, toda la gente de México, yo, toda la gente del West Coast. Yo, saludos a toda la raza. Yo somos el Escape Radio. Escápate con un buen ambiente. Chao. Aquí estamos con todos ustedes, con mi compa Omar from the 973. Yeah, you already know this Omar from 973. Let's get it. Yo, so esta noche tenemos dos invitados especiales en este episodio. Estamos en el episodio 84 para toda la gente que todavía está chequeando todo lo que estamos haciendo. Tenemos a Barney y tenemos a Javier de Banda Sebastianes. ¡Un aplauso! ¡Chao! Yo, estaba yo nervioso cuando Barney nos texteó, mandó un mensaje. Well, but you know what? Let me let them talk. Yeah, but first, I'm still nervous, you know? Yeah, nah, like, it went down because I hit him up, and then he replied back, and we had a dope conversation, and then we ended up getting a phone call, I think, the following day. Yeah, you called me. Yeah, I called you, and then we were chopping it down, and I told him, like, yo, let's do a podcast episode, and we here, baby. And at the end of the day, you know, we're grateful because he pulled one. I guess that's one of his moves, bro. He pulled one of his moves, and he brought Javier, the Banda Los Sebastianes, that one of the lead singers. And yo, we saw Simón. Me obligaron a venir, señores. So vamos a dar la oportunidad a nuestros invitados que se pueden introducir para toda la raza. Dale tú primero. Yo soy Barney, soy de Nueva York. Y no, pues ya está. Tengo 22 años. Y soy cáncer. Exacto. Ahora tú. ¿De qué? ¿Ya te acabaste? Sí. Ay, cómo. Señores, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos ustedes. Pues, si no me conocen, mi nombre es Javier Larrañaga, soy vocalista de Banda Los Sebastianes. Estamos aquí pasando un buen rato, un rato ameno. Estamos, no, les diría que estamos pisteando, pero les diría la verdad. Así que, pues sí, sí estamos tomando, señores. No, vamos a estar aquí platicando con ustedes, vamos a estar contando cositas así en cuestiones. Vamos a hablar de todo. Aquí no hay censura, así que quédense en el video porque les va a gustar. Simón, este episodio, todo eso, yo. Guys, Javier. Está conmigo en caliente. Simón. A ver, ¿estás en gira ahorita en este momento? Sí, ahorita sí. Dime, venimos, cuéntame, mira, de todo. Fíjate que este fin de semana pasado estuvimos aquí en Nueva York. Estuvimos en Bronx. Estuvimos también en Rhode Island. Y este fin de semana vamos a estar en Brooklyn. Vamos a estar en Delaware y también en Norristown, Pensilvania. Pero pues andamos en chinga, andamos para arriba y para abajo, como todo, ¿no? Buscando el dinero. Simón, eso es. Dinero, buscando dinero y pues no hay más, digo, ¿qué nos queda estar haciendo de gira, verdad? Sí, ahorita me acabo de regresar de ir a hacer un tatuaje y ya. Chingón. A ver, presenta el tatuaje. Mira. Ya, yo digo que varios han visto, si lo han visto en mis historias de Instagram, ya es un tatuaje, pues ya tiene que como unos
8 meses más o menos, nada más que sigue, es la continuación del tatuaje. Ahorita me hice esta parte de abajo que es el colibrí. Crazy. Junto con las flores aquí abajo. Me lo hice por mi abuela. El tatuaje este de aquí arriba me lo hice por mi abuelo. Este porque me gusta y pues este pues es a lo que me dedico. Soy, pues soy cantante y estudié para ser piloto aviador. Sheesh. Y Barney. Y Barney, ¿tú cuál tatuaje tienes? Yo traigo sí, tatuaje de mi jefe y de mi jefe. Damn, I was gonna ask you about those, because those came up. Yeah, there you go, man. Yo no quería tatuajes, un día me animé y dije, lo voy a hacer ahorita que están vivos. Y estaba periqueado que se fue. I got right now my mom's on. I got my mom's tatted behind me. I gotta get my dad now. Oh, no, no, no. I got my dad. I gotta do my mom now. Yep. Yeah, you know, like, I need to have both of them, you both know? Yeah, exactly. Yo, pero, Barney, platícame. Tú dices que eres amigo de las artistas. ¿Me puedes explicar cómo es eso? ¿Cómo es ese rollo para que la gente pueda saber? Ya ahorita ya tiene rato que estoy involucrado en la música. Ok. Que llegué a un evento donde... De los Temerarios, y como son familiares, son primos de mi papá. Oh, man. Entonces, de ahí fue que empezó todo. Uh-huh. Los que le abrieron me invitaban y ya empecé a conocer a varios de las bandas, de los grupos. Uh-huh. Ya me hice amigo de casi todos. Oh, that's crazy. Sí. Déjame platicar un poquito de mi nombre. Mi nombre es Adolfo. Y tú sabes que uno de... Mi papá me nombró por los Temerarios. por el tecaliz, el pelo largo. Sí, el de que tocaba el teclado y todo eso. Y yeah, so para que la gente no, por la primera vez, sí. Por el Temerario. Por el Temerario, basically. Deberían decir ahora el Temerario. Sí, el Temerario. Barney, ya dile, te va a decir que traiga tu. Sí, el Temerario. El Temerario, ya se quedó el Temerario. Ya se quedó. Ya te va a decir que los traigas, güey. Traigas para que nos diga, mira, ahí viene el Temerario. Aquí viene el Temerario mayor. Simón. No mames, yo. Yo, sos tu familia es. Son de los Temerarios. Mi papá es primo de ellos. Oh, shoot. The brother, the two singers? Gustavo. Damn, man. Yeah. You ever go, so you definitely go to their gigs all the time. Ya los conocí hace como unos 5 años. Las mm-hmm. veces que estuvieron aquí no estaba yo en Nueva York. Oh, okay. Las últimas veces, como la última que fue la última gira, yo creo, ¿no? Mm-hmm. Ahorita estoy viendo a ver si puedo ir a una de las... Uh-huh. ¿Tú sabes de ese grupo, Los Temerarios, hace años hicieron algo especial por Los Temerarios, pero todavía la gente todavía no sabe por qué, pero aquí en Passaic, New Jersey, le hicieron una estatua. A statue. Yeah, they have a statue. They took it down, though. Pero we never knew why. Les dieron como homenaje. Lo pusieron aquí en la escuela 11. Like a few blocks away from here. No, yeah. I thought it was in over there by the council. Over there. Por ahí, yo creo. Pero ellos lo que hicieron fue... hicieron una... Era un domingo y los Temerarios tocaron gratis. I know why, but I don't sound racist. Pero hicieron un homenaje, pero... ¿Cuándo pasó eso? Oh, that was a while ago, bro. That was a long time. Yeah, I was still... It was back in 2008, bro. But if you go to YouTube, pon Passaic homenaje a los Temerarios y vas a ver cómo ponieron la estatua. Yo había aprovechado que eras... Sí, ahí hubiera aprovechado yo. Like, yo, Temerario, yo, aquí estoy. Nah, bro. Yeah, bro. They had the statue, I think, over there by the projects. So, you know what I'm trying to say. So, I think. You don't know what I'm saying, right? Sí, you don't know the projects? No. Como something ghetto. La calle. Ya. El barrio. Ya entendí. El barrio, el calle. Sí, como cuando te llevé a las... Sí, allá. La del Joker. Sí, allá. La carrera del Joker. Harlem. Oh, the Bronx? Oh, yeah, that's the hood. Oh, okay. That hood right there. Really? Yeah. So how people go over there to, like, take nice pictures? Imagínate, este güey me llevó. No será de noche, de día, ¿no? No, fuimos fue como a las 3. Uy, sí, caminaste por ahí. Sí. Damn, bro. Damn. You got balls. Ah, yo tiro putazos a los pendejos. Eso, chicas. Hey. Yo, so. He does martial arts. Oh, yeah? Oh, damn. There you go. Aquí mi compito hace boxeo así. Así Simón, se I'm scared now. Vamos a un tiro. Oh, no.
No mames, güey. Que se me caliente el hocico tantísimo. No, porque te van a botellando. No, no. Yo ahorita con un microfonazo en la cabeza. No mames. Yo le quería preguntar a mi compa Javi. ¿Cómo le gusta el East Coast? New Jersey, New York. Fíjate que me gusta mucho venir para acá en estos tiempos, ahorita. Que me gusta, porque a mí me gusta mucho el frío, güey. Oh, me gusta mucho la temporada de invierno. El calor lo detesto. Lo detesto y vivo. Y yo vivo en playa, o sea, yo vivo en Mazatlán. Simón. Allá tienen su casa cuando gusten. Gracias. Pero, hijo de su pinche madre, güey, no me gusta el calor, güey. No, joder. No me gusta el calor. ¿Y me eso? Moví para allá porque mi mujer me raptó, me llevaron para allá obligado a vivir para allá. ¿De qué parte de México estás viviendo ahorita? Estoy viviendo en Sinaloa. Oh, wow, damn, that's hot. Estoy viviendo para allá y sí, está muy caliente, güey. Pero allá, puro pinche pista, güey. No, pues sí está bien perro, la neta. La neta sí está muy bonito, es la mejor... ambiente. Pues sí, o sea, es el mejor ambiente para ir a agarrar el pedo allá, o sea, es lo mejor. Es el puerto más hermoso que van a ver en su vida, o sea, el mejor sunset que van a ver, ¿sí? También es allá. Yo como no he ido, like, si voy como un turismo, como un turista, ¿cómo lo hago? Like, do I go book Airbnb o hotel o lo que quieras, cualquiera de las cosas hay. De los dos está bien. La neta hay muchos buenos paquetes. Digo, no sé si conocen el hotel El Río. Bueno, ahí hay un hotel que es todo incluido. Okay. Y hay, o sea, adentro hay todo, hay antros, hay alcohol, hay todo gratis. Y uno que no conoce así, like, por decir, para que agarre uno confianza. La mera verdad es que está muy bonito para se queda en esa área. Hay unas áreas que no debe de uno. Es zona hotelera. Sí, queda en la zona hotelera que está. La zona, se llama la zona dorada. Ah, la zona dorada se llama allá. Yeah, I need to go. Sí, ya me inspiré. Está bien, perro. Ahora sí me quedé yo. ¿En dónde? Ahí en el donde está todo este, güey. Antes era el Gaviria, ahora es el Ramada, creo. Ahí está bien perro, güey, pues casi llega a Malecón. No mames, yo vi un video en TikTok, el vato estaba, creo que pasado de copas, estaba ahí durmiendo, güey, no mames. Y you know, de repente llega una pinche banda, no mames, ese güey se despertó, like, confundido, se paró, no mames, güey. Yo le, no mames, así es el ambiente. Pero hay unos que ni siquiera se levantan con la tuba en la cabeza. Ese güey le están tocando en la tuba en la cabeza y no se levanta, o sea, el mando está dormido todavía. Está perico, güey. Se arma una buena peda allá, o sea, sinceramente está muy bonito. Siento que le falta un poquito más de publicidad a Mazatlán. Pero está muy bonito, o sea, sinceramente. También Mazatlán está. Sí, o sea, no, pero está chido porque disfrutas más, no como en Cancún que está hasta la madre. Mira, Cancún, las playas a lo mejor pueden ser las más bonitas del agua. Sí, es la más bonita de México. Y la arena y así bien calmadita. Pero el ambiente es como si estuvieras en Miami, es muy americanizado. Entonces te vas a Mazatlán y sí disfrutas. Sí, allá todo es chingón. Y mariscos, Es lo que voy a decir ahorita, mariscos. Disfruta la comida, la aguachile y todo. Y todo, la comida. Los tacos, güey, allá están pasados de lanza. Ya voy a comprar un pinche boleto, ya me voy. Solo que estás diciendo, los tacos acá no son nada. No, porque yo soy de Tamaulipas. Simón. Y la neta, los tacos de allá, pues la carne es muy diferente. Simón. Pero los tacos, porque dicen, los tacos de Tijuana son los mejores tacos que van a ver. Órale. Los tacos de Tijuana están muy buenos, para ser sincero. Pero los tacos de allá de Mazatlán... No. Son los que te gustan más que los de Tijuana. Sí, güey. Son otro pedo, güey. No, son otro pedo, güey. Sí, si un día vamos, ¿cuáles recomiendas? Y te digo porque yo soy del norte, pues. O sea, yo sé de carne. Simón. ¿Me entiendes? Y allá, pues, una taquería buena, la taquería la San Pablo, está la Playa Sur. Pero son taquerías grandes, güey. Pero lo tienes que decir bien, porque yo soy de carne. Sí, yo soy de carne. Pero yo soy norteño, yo soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, señores. Yo no soy de Sinaloa. Órale, o sea, huevo. No, ¿de cuáles te gustan los tacos? De cabeza. ¿De cabeza? De tripas. Dame de tripas. Una orden de 4 tripas. No jodas, güey. Es crazy, yo. No, ya se ven, pasa, señores, para eso me traen aquí, para hacer el ridículo. Sí, pero que estamos hablando mucho de las playas.
algo pasó allá con los americanos que van a Mazatlán, Sinaloa, y las bandas van, bueno, van, hacen su rollo, la cultura. Medio trabajan también. Trabajan, tocan sí, música. Yo me gustaría eso. Sí. Si yo voy un día, yo voy a decir, hey, vengan aquí, toquen y yo los voy a pagar ahorita. Sí. ¿Qué tú piensas que los americanos quieren sacar a esa gente? Mira, es algo pues imposible, ¿no? O sea, digo, pues es algo pues imposible de hacer. Es como si tú vas a de otro país, o sea, digamos, tú vas a China. Ajá. Es un ejemplo, ¿no? Vas a Simón. China y dices, chinga, güey, no cocinas comida china, güey. No, es la cultura que hay allá, ¿me entiendes? La banda. Pues la banda es de Mazatlán. La banda es de Mazatlán. Exactamente. Es de allá de Sinaloa. O sea, ¿cómo vas a sacar algo que es de ahí? Ahora, son demasiados, son trabajadores. Güey. Sí, sí, sí. Personas que tienen familia, que de eso viven. Uh-huh. ¿Cómo vas a sacar a esas personas de trabajar de ahí? Sí, ¿me entiendes? El rollo que está diciendo él, ¿verdad? Sí, 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 del señor aquel. No, pero primero, ¿dónde estaba? There was a special hotel. Sí, estaban like on the rooftop. Yeah, rooftop. Estaban escuchando jazz. Sí. Yeah, jazz o algo así. Estaban escuchando jazz y abajo estaba tocando una banda. Uh-huh. Y digo yo, güey, ¿no vas a Mazatlán a escuchar jazz, güey? No, exactamente. No vas a escuchar jazz a Mazatlán. O sea, sinceramente, eso es para personas, güey. Discúlpeme la palabra, pero pendejas de la cabeza. O sea, Simón, no vas a Mazatlán a escuchar jazz, vas a escuchar banda Mazatlán, vas a ver la cultura de otro lugar. Si quieres escuchar jazz, vete para otro lado, o sea, porque allá no vas a escuchar eso. Y, no, si no, regrésate. Y había un episodio cuando lo platicamos con Joe y Omar, y lo vamos a decir aquí. Yo, for all the Americans, if you go to Mazatlán o Sinaloa, do not go if you're not going to, you know, respect our culture, because basically you're gonna hear nothing but Mexican music. Sí. I recommend. Yeah, it's like dembow and shit. Dembow and shit. Sí. So, en DR ahorita se escucha pura música mexicana. That's facts. That's true. Allá fui todos los carros traen dos carnales, Peso Pluma. Sí, o sea, es que bueno, digo, afortunadamente para la música mexicana ahorita. ¿Qué es lo que vino a hacer Peso Pluma, lo que fueron Luis R. Conríquez, todos los artistas que están ahorita, los exponentes de la música mexicana en este momento, que hizo Grupo Firme también, uh-huh, y como muchos otros artistas en su momento, ¿no? Que pues gracias a Dios se unieron, ¿no? O sea, se unieron muchos artistas y qué es lo que llevó a esto, que la música mexicana llegara al número uno a nivel mundial. Oh, wow. Porque pues es algo que no se veía nunca. O sea, siempre el número uno a nivel mundial era el reggaetón. That's true. Era el reggaetón. Pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué pegaba mucho el reggaetón? Porque todos los artistas de reggaetón se juntaban. Sí. Y hacían música que le gustaba a la gente. ¿Qué fue lo que pasó con la música mexicana? Antes la música mexicana era muy celosa. No tenía colaboración. Era muy celosa, no había colaboraciones con nadie. Tú por tu lado y yo por el mío. Y ahora ya es muy diferente. Se rompió. Sí, se rompió ese like, wow. Esa pared, pues, uh-huh, ese muro se rompió. Sí. Y dijeron, ¿sabes qué, güey? Vamos a grabar, güey, vamos a esto y vamos al otro. Y eso ha estado funcionando mucho. Sí. Yo vi que bandas sebastianas hicieron eso primero. Fíjate, bueno, que uno de los primeros. Hemos estado haciendo muchos duetos, o sea, desde hace muchos años. Hemos estado grabando también. Grabamos este año con Edgardo Núñez. Grabamos con Edgardo Núñez el Humo de mi Gallo. Grabamos con el Bebeto. Grabamos con los Rieleros. Grabamos con Liberación. Con el Pop también. ¿Cómo se llama? Sebastián. Ah, con Sebastián Yatra. Ah, ese. Yo, Sebastián, I love that Yatra song, bro. Yeah, that song. That song hard. Sí. Bien romántica, bien estilo diferente. Sí. Banda, pero un poco de más pop. Yeah, pop. Sí. Yeah, that one's sí, la neta, song. La neta, sí. Hemos estado haciendo cosas un poquito versátil, no nos vamos por el típico nada más rancheras, uh-huh, o nada más corridos o nada más esto, nos estamos haciendo de todo. O sea, nosotros le apostamos mucho a la música, nos gusta mucho jugar con la música más que nada, porque pues a la gente le gusta ese pedo. Sí, Simón, sí, y ya ahorita, hoy en día, la música está cambiando, y no, está no sabes tú cuándo puede, it's a evolution. No, hombre, güey, esa canción no me gusta, güey, está bien culera, y la grabas y ¡pum! Es un putazo. Sí. Porque uh-huh, el chiste no... Ya es lo que yo traigo ahorita en mente y es lo que yo he hablado mucho con los plebes. Les digo, güey, ya no se fijen en si te gusta a ti, güey. O sea, checa a ver si le va a gustar a la gente. Simón. O sea, porque Simón, si te pones tú, si te gusta a ti, pues
nunca vas a saber qué pedo, ¿me entiendes? Simón. Porque probablemente a ti te gusta una canción y no pega. Pero si no te gusta, puede ser un chingazo. Y otra cosa, bueno, yo lo veo. Bueno, mi experiencia, yo veo mucho ahora en la música mexicana, donde me pongo muy feliz. Yo veo mucho charts. Uh-huh. Ahora ves Spotify charts, ahora ves Apple charts. Y antes no se veía eso en la mexicana. Ahora ves who's the top one, what's the top song. You know, antes no se veía eso. Pues este año pasado el top 10 todos eran mexicanos. Sí, Simón. En México, now Spotify en México. El 1 al 10. Ya ahora se aparece y todo eso. Y todo el mundo quiere usar sombrero. Ay. Y ya todos quieren, ya todos escuchan eso. Dice, ay, güey, ¿no viste los videos que hasta en Japón escuchaban a Peso Pluma? Simón, ahorita el otro día vi que estaba Peso Pluma, Junior H, Nata, Fuerza, Julión Álvarez. And then I think Under is like Bad Bunny and then other artists, but it's mostly Mexicans on top right now. Sí, cuando en el chart pasado de Spotify, pues estaba lo que era Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Nati Americano, Junior H, Marca Registrada, Fuerza Régida, Eslabón Armado. O sea, todos ellos eran los que estaban en el chart. Y a todos los demás eran Shakira, Bad Bunny. Sí, Simón. Los grandes de los otros exponentes, ¿me entiendes? De otros géneros. Simón. Yo, en mis pensamientos, yo creo la banda nunca se va a ir. Yo creo la banda, la música norteña siempre se va a quedar para siempre. Yo tengo el mismo pensamiento que tú. Sí, sí, sí. La neta. Banda no. Es que es algo que siempre ha estado. Uh-huh. Es algo que siempre ha estado a lo largo de los años, desde hace muchísimos años, desde el Recodo. El Recodo tiene 80 años. Sí. Tiene más de 80 años de música. Es algo que nunca se va a ir, al igual que el norteño. La música norteña nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. De toda esa música es lo que empezó, de que se todo más. Así es. Simón. Ya está en los artistas que están, que mantener. Eso se mantenga. Porque el pedo no es pegar. El pedo es que mantener. Te mantengas ahí. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Y digo, para unos es un poquito más difícil que otros. Digo, son rachas, ¿no? Uh-huh. Son rachas que, pues, hay días buenos, hay días malos. No sabes cuándo vas a estar arriba o no sabes cuándo vas a estar abajo. Pero, pues, el chiste está en no quitar el dedo del renglón. Y trabajar, pues. Así es. Tienes que trabajar para tener algo, you know, bien, you know. Uh-huh. Like consistency is the key basically. If you're not consistent basically, tú te bajas. Así pero si te mantienes ahí siempre ahí trabajando, luchando. Estar haciendo contenido siempre. Si no estás, es que si no te pones a lo que está ahorita, sí. a lo reciente que digamos ahorita, todo ahorita está basado en TikTok, Instagram y se acabó. TikTok y Instagram ahorita son los número uno en cuestiones de hacer cosas. Simón. Porque, pues yo nunca me imaginé, güey, o sea, tener que estar subiendo videos bailando en TikTok, güey. O sea, no mames, yo nunca. Pero, güey, ¿qué es lo que pasa? No lo haces, no vas a estar en tendencia, güey. Exactamente. Y te pones a hacerlo y de la nada en 2 semanas ya subiste 10,000. 20,000 seguidores, ¿me entiendes? Y se pagan ya nomás con you dancing, bro. Exacto, o sea, cualquier marca te puede hablar y te dicen, ¿sabes qué, güey? O sea, ¿qué onda? Te voy a mandar mi producto, ¿cómo está el rollo para con una colaboración contigo? Y pues tienes que ahí vértelas porque imagínate, chinga, si no sabes, te van a comer vivo. Simón, eso sí. Tienes que estar preparado para todo, porque si en realidad llega a pegarte de chingazo y no sabes qué hacer, te van a chamaquear, te van a... Es como vi un video de que they did an interview Peso Pluma, y él dijo, you know, you gotta be careful because there's a lot of snakes in this business, in the industry. No, o sea, no te dejes chamaquear. Sí, si te con los lujos, o sea, si te dan un carro y te están aventando dinero, don't go with that. Like, because whatever you're doing is art, you know, and you gotta go based on what you do because that's art and it's something that's you, bro. That's beautiful. That's what you have, you know, you carrying that with you, you know. You can't exactly. Just go and be let someone belittle, you know, whatever you're doing, your craft, you know, everything, you know. So it's así, bro. Sí. A ver si no te han preguntado esto, o maybe. Pero para la gente de Liscos, ¿cómo te encontraron la banda Sebastianes? Ay, güey. Fíjate que a mí me encontraron por redes sociales. Yo
hace 7 años, a ver, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 34. Sí, hace 7 años. Porque yo vi cuando entraste a esa banda. Like, yo estaba yo en banda Sebastián's. I was in your asses, yo. I was like, yo, my boy. Cuando se fue el otro entregante. Ajá. Y mucha gente dice, oh, wow, this is the main guy. Hace 7 años yo me hice viral en redes sociales. Yo empecé en redes sociales sin yo tener, o sea, ni la mínima idea de que yo iba a dedicarme a esto. Uh-huh. O sea, yo antes de esto yo trabajé en construcción de refinerías, de plantas petroquímicas. O sea, oh, wow. Años en eso, trabajé en logísticas, agencias aduanales, trabajé en un Wendy's. Oh, what? Sí. En exclusiva. En exclusiva. La neta nunca lo he contado. Pero la neta sí, o sea, trabajé. Mi primer trabajo fue un Wendy's. Trabajé como 5 meses ahí hasta que un amigo me dijo, güey, ¿en qué estás trabajando? Había terminado la high school. Mm-hmm. Fue en el 2014. Y le digo, no, pues estoy trabajando aquí. Me dice, sálteme a la chingada. Y me dice, tengo un trabajo de construcción acá en Houston. Me dice, ¿qué onda? ¿Te quieres venir? Le digo, pues, ¿cuánto va? Y me dice, no, pues, tanto. Le digo, vámonos. Y me fui para allá y estuve 4 años allá. Después me regresé a mi casa, su casa. Empecé a trabajar en una logística y ya cantaba yo, güey. O sea, yo ya cantaba desde los 11 años, pero nunca me animaba a cantar enfrente de la gente, güey. Me daba un chingo de vergüenza. Cantabas en el baño ahí, sí, en el cuarto, yo solo, así. No me gustaba cantar enfrente de la gente, güey, porque yo decía, no mames, o sea, yo no soy cantante, güey. Sí. Y ya me fui animando un poquito más. Hasta que una vez me invité. Pues me empezaron a alentar mis familiares a, güey, ve a hacer un casting en la Voz México, güey. Oh, ese programa. Anímate, ve a hacer un casting a la Voz México. Y yo, ¿para qué, güey? No, pues total, güey, terminé yendo, fui al casting. Al primer filtro me mandaron a la verga. Fuck. Me mandaron a la chingada en el primer filtro, güey. Dije yo, me regresé a mi casa, güey, bien agüitado, güey. Y dije, bueno, este pedo no es para mí. Ya sabía yo, y la chingada. Total. Llego y ese día se iba a presentar la banda El Recodo. Ajá. Ahí en Nuevo Laredo. Era el aniversario. Y total, yo iba con varios amigos y así, ¿no? Y estábamos en mero enfrente. Y en eso, pues siempre suben. Pues subían muchachas a bailar y la chingada. Y en eso, pues suben a los vatos. Dicen, súbanse, vénganse ustedes. Y nos suben a nosotros. Y en eso, ya cuando nos íbamos a bajar, a mí me agarran y me dicen, oye, ¿qué tan cierto es que tú cantaste una canción de nosotros en el casting de La Voz México? Y yo le dije, sí. Y me dice, que cantaste la mejor de todas. Y le dije, Simón. Y me dice, ahorita vas a cantar con nosotros. Y yo, no creo, ¿verdad? Dije, no creo que se acuerden. Fue en el 2017, 2016, sí, 2017, en junio. Junio del 2017. Y haz de cuenta que dije, bueno, no creo que se acuerden, equidad, no hay pedo. Yo estaba ahí abajo, que viene por mí el de seguridad. Oh, me dice, vente, güey, ya vas a cantar, güey. Hijo de su madre. Y yo iba bien emocionado. No iba nervioso en ese instante. Ajá. Me voy para atrás y ya me dicen, a ver, ¿cuál es tu nombre? Así. No, pues está bueno. Me dice, cuando te mencionen, te subes. Está bueno, ya está. Yo estaba atrás en las escaleras, ya vi. Y que dicen, no, pues queremos presentarles a un amigo de nosotros. Él es de aquí de Nuevo Laredo. Estuvo haciendo el casting de La Voz México. Se llama Javier Larrañaga. Y a ver, ¿dónde? Y ya me subí, güey. Y ya que viene, en ese tiempo estaba Charlie. Era el de Baro, mi compa Charlie, que le mando un abrazo, un saludote. Saludos a Charlie. Y me dice Charlie, me dice, deslúmbralos, son 45,000 personas. Y yo, puta madre. No, güey, me puse nervioso de la chingada, güey. No, la mitad de la canción la canté para la chingada. O sea, no, estaba bien nervioso, güey. Bueno, después de ahí, total. Bajando, da tus redes sociales, dice el Giovanni, da tus redes sociales, para que te sigan. Y yo, pues mi Facebook como Javier Larrañaga y Instagram igual como Javier Larrañaga, pero mi Facebook era mi Facebook personal, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? Yo no tenía página de Facebook. Y haz de cuenta que ya, pues, ok. Y ya me bajo y me empiezan a pedir fotos, güey. Y yo, ¿qué pedo, güey? O sea, yo estaba muy sacado de onda, nunca había pasado por eso. Total. Pasan los días y me empieza a agregar mucha gente a mi Facebook.
Y yo, ¿qué pedo? ¿Quiénes son? Y yo empezaba a agregar gente, güey. Porque dije, ah, pues qué. Y en mi Instagram también me empezaban a seguir. Y yo dije, pues hago una página de Facebook, dije. No conozco a nadie de esta gente. Dije, pues que me sigan en la página. Hago la página, güey. Ya tenía yo mis 200 seguidores, güey. Wow, damn. 200 seguidores y ya estaba yo. ¡Ah, qué pedo! No, y subo mi primer video y la chingada. Bueno, pues ahí X normal. Y subo un video yo cantando la canción de Quién Te Entiende de Crecer Germán. Subo esa canción cantando yo en un carro. Y empieza a subir de vistas, ¿no? Ya tenía yo mis 300 seguidores y ya tenía el video 5,000 vistas. Y yo dije, con que llegue a 10,000 vistas el video, dije, no. Lo hice. Son 10,000 personas que yo no conozco, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y que va llegando a 10,000 vistas el video. Y dije, ya. Con eso me voy por bien. Ya tenía 10,000 vistas el video y ya tenía yo mis 500 seguidores. Damn. Dije, ya. Con eso me voy por bien servido. Yo estaba trabajando en una bodega. Yo era montacarguista. Ajá. Y en eso me habló un amigo. Y me dice, güey, ¿ya checaste tu página y tu video? Y yo, pues no, güey. Dije, estoy trabajando. Checa tu página y tu video. Pues la neta no le presté atención, ¿verdad? Salí del trabajo a las 6 de la tarde y en eso tenía muchos mensajes de él. Güey, checa tu página y tu video, checa tu página y tu video. Y cuando me meto a la página y al video, that shit blew up. El video tenía 35,000 vistas. Shit. Y yo ya tenía 2,500 seguidores. Damn. Oh, mames. Tenía 2,500 seguidores en ese ratito. Y de las 8 de la noche a las 12 de la medianoche, el video llegó a 600,000 vistas. Y yo llegué a 15,000 seguidores así. Fuck, bro. Y en un lapso de 8 meses, pegué el 1,000,000 de seguidores en Facebook. Damn. Y ahorita ya, pues, ya lo que va, haz de cuenta que ese video, el video con el que yo me hice viral en redes sociales, tiene 40,000,000 de vistas. Damn. Y yo tengo 2,300,000 de seguidores. Fuck, bro. Sí. El destino. Y de ahí, pues, haz de cuenta que pasa el tiempo. Y en abril, fue como el 10 de abril más o menos del 2021. Uh-huh. Me contactan a mí por redes sociales. Yo ya sabía de la salida del vocalista pasado. Uh-huh. Y pues yo sí me saqué mucho de onda, ¿no? A mí siempre me gustó la música de la banda Los Sebastianes y todo ese rollo. Y pues yo pues me quedé, ¿qué pedo, verdad? Simón. Y en eso yo... Y estaban en su guerra. Yo siempre he sido de las personas que utilizan mucho la ley de atracción. Uh-huh. Una noche antes de que me hablaran, yo hablé con mi mamá y le dije, imagínese, mamá, que me hablen de una banda que sea reconocida, que no haya pegado al 100%, pero que ya esté establecida de trabajo y así, así, así. Sí, sí, sí. Y al día siguiente me hablaron. Al día siguiente me hablaron de ahí de la banda, me habló el señor Saúl Plata, que es nuestro director, te mando un saludo. Y me dice, hola Javier, ¿cómo estás? Te saludo, soy Saúl Plata. Soy el dueño de banda Los Sebastianes. Y le digo, ya, no, pues ya, ¿cómo estás, Saúl? Buenas tardes, soy Javier, ¿no? Y así de volada me dijo, ¿tienes algún número donde te pueda marcar? Ya me marcó y empezamos a platicar. Y así me la soltó de volada. Me dice, ¿quieres ser el nuevo vocalista de Los Sebastianes? Y yo, su madre, o sea, dije, pues podemos platicar en persona y ya. Y no, güey, tú notas de volada cuando hay interés en una persona. Sí, 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 luego se ve. Y a los dos días me voló para Guadalajara. Grabamos unos videos, güey, en los cuales yo no sabía ni qué iba a grabar. Y pues todo bien, o sea, de ahí el 14 de abril firmé yo con banda Los Sebastianes y mi primer evento fue el 23 de abril, señores. No sabía ni qué chingado estaba haciendo yo arriba del escenario. Mi primer mes tuvo pa' la chingada. Pues es que yo no sabía nada, güey. O sea, yo nunca había estado acostumbrado a ese pedo, ¿me entiendes? ¿Te conocías unos de las canciones, no? Sí, sí, sí. Pues sí, sí, ya. No, ya llevaba ensayado yo varias, pero estando arriba del escenario, pues fueron canciones muy diferentes, no las que yo pensé que iba a cantar, ¿me entiendes? Sí, porque yo honestamente cuando te vi en los YouTubes y todo eso, te vi bien tranquilo, bien calmado. Sí, pero otra cosa es ahí, sí, arriba del escenario. No, estabas... No, cuando recién llegué, le dije, ya fue cuando yo, el primer mes yo le dije, güey, ¿saben qué? Hay que pararnos a ensayar. Le dije, hay que pararnos a ensayar porque la neta este pedo está de la chingada.
Ya estoy mal yo, güey. O sea, bien mal. Y nos paramos y ensayamos. Y le dije, nada más denme 3-4 meses, güey. Le dije, para ensamblarme bien. Y hasta ahorita, digo, creo que no he hecho un mal trabajo. Todos hacemos un buen equipo dentro de la banda. Uh-huh. Me llevo muy bien con todos. Nos llevamos muy bien. Eso, digo, es como todo, ¿no? Pasamos, somos 30 cabrones, 25 cabrones arriba de un autobús. Y pues nos vemos más que nuestras propias familias, ¿no? O sea, siempre de gira, intentamos dar lo mejor de nosotros para cada show. Obviamente cada show es diferente, pero sí, o sea, estamos echándole putazos a todo esto, todos nosotros. Lo quiero preguntar a Barney. Yeah, Barney, yo voy a get him back in this conversation. Barney, well, what do you think of right now the energy we're giving with the podcast? Good? I like it, yeah. You like it? Yeah, I like it. Yeah, bro. Yeah, I was gonna ask you something, pero I'm gonna ask him something before. We might have the same question though. Like, you ask him a question, then I ask him. My question was, wait, like, how you met Javi, okay, and how are you in the business or meeting on? Yeah, so if you can tell the party, what is it that you do? party Barney. No, de hecho lo conocí de esa misma gira cuando él empezó. Simón. Yo creo que fue al mes siguiente de cuando apenas había entrado. Fue en Connecticut. Simón. Como yo ya conocía a varios de la banda. Y yo fui al evento. Y él era nuevo. Creo, no estoy seguro si fue el Diego el que me presentó. Dijo el Barney, ¿este pendejo quién es? ¿Quién es? El agüero. El agüero. Isabel. No, entonces me lo presentaron. Me dijeron, ¿es el nuevo? Pero la neta, ahí estaba todavía como medio serio. No, como serio, güey. ¿Quién, tú o yo? Tú, güey. Ah, sí, güey, pues. Oh, fuck. No, es que no puedo agarrar, confianza yo tan raro. Bueno, sí, la neta, ahorita ya. Pero ahí, güey, era de que dijo nomás, hola, ¿cómo estás? Y ya. Pero así fue como bien tranquilo. Yeah, Simón. Creo que ya fue como a la segunda vez que vinieron, que ya un poco más agarró confianza. Sí. Yeah, because we... Ya tiene rato que nos la pasamos. Yes. Nah, yeah, todos los eventos pongo a Barney hasta el culo. Simón, I wanted to ask too, you know, because we went through your Instagram page and we see that, you know, you're very deeply on meeting different artists, and how do you do that, you know, for you to get there? Es que lo que pasa es que get to my group, so you can... Lo que pasa es que, como te dije, cuando yo empecé, un grupo, por decir, que abría, me decía, te voy a invitar cuando vengamos, y cuando venía, pues le abrían a otro, y de poco en poco conocí a la gente. Simón. Después ellos me hablan así como que vamos a estar por ahí, caído. Simón. Sí, pero empecé también con Del Records, con Gerardo Ortiz, porque en ese tiempo ocupaban gente que fuera a los eventos, tomara fotos, mandara las fotos a la oficina. Oh, ya. Yeah. Y era como un tipo de doing the promotion, man. Like, what digital promotion. Oh, okay. Y es como empecé con ellos, con Del Records. What year was that? It was like in 2008. Yeah. 2008. Oh my God. Gerardo Ortiz times. The big dogs, yeah, right now. Cuando empezaba, cuando todavía tenía los trajes de piquitos. Sí, 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 sí. Y fue ahí cuando empecé, y de ahí pues todos los que le abrían, como le estaba fuerte, todos los que le abrían los empecé a conocer. Simón. Todas las bandas también las empecé a conocer. Ya empezaste a abrir más como conexiones y todo, sí, eso. Sí, y de hecho pues como los grupos o los cantantes solistas traen sus músicos, y los músicos a veces eran de una banda. Oh, ya. Yeah. Entonces como, hey, ahora estoy con este, jálate acá. Y por eso conozco a... Casi a todos, pues. Sheesh, damn, a todos. A todos. De los Sebastianes, pues. No, no, hombre, los Sebastianes. Eso sí. No, fíjate que este cabrón tiene una... Es que, ¿sabes? Todos tenemos un ángel. Simón. Para conocer a las personas, ¿me entiendes? Sí. Y este cabrón lo tiene. Porque, pues, imagínate ser una persona que, güey, no lo conoces. Y de repente le das... toda la confianza de que, güey, te trae para arriba y para abajo, güey. Simón. ¿Sí me entiendes? Thanks. Y es algo que no cualquier persona te da esa confianza, ¿me entiendes? No, no, claro. Pero está perro eso, güey. O sea, está perro que te inspire ese tipo de confianza. También uno tiene que saber qué se puede hacer, qué no es parar. Uh-huh. Como tener su límite uno también. No, y lo más bueno de eso, he gets to see more out, you know. Oh, it's, yeah, not like other artists from the West Coast, they come and van al estadio, no, y madres, no, no, or no, stay, bueno, in the hotel. A juego de los Yankees, uh-huh, hemos
paseado así como... Sí, hemos andado por arriba y por abajo. Imagina... También fuimos al Times Square, ¿no? Una vez. Sí, sí, sí. Imagínate, te llevamos a la fortaleza. Oh, oh my God. People gonna go crazy. Yeah. People gonna go crazy. My boy is trying to get a semita. And... Yeah. People gonna go crazy if they see him. Mm-hmm. No, ya no da chance. Pero cuando venga para la próxima te va a llevar, Simón. La fortaleza. ¿Está rico o qué? Sí. Pero también el ambiente está chingón. Todo como toda la decoración y eso está. Está todo como puro, todo colorful. Okay. Pero las como las casas de México, ves que uno tiene rosado, azul, sí, amarillo. Como un pueblo mágico. Sí. Ajá, exactamente. Es, sí. El restaurante. Hicimos el asadero también, sí. Está bueno. Y tienen mucho de la Chilindrina, el Chavo. Hey, that's like their team, right? Sí, sí, sí. Pues si también te gusta. Y la lucha libre. Si tiene los tragos así como las margaritas, así diferente. Creo que le gusta el rostro chino. El cantarito. Es como de un mezcal y le ponen una botellita de mezcal que trae hasta el gusano, güey. Pero así una chiquitita. Ah, sí. Ya. Un tipo mezcalita, pero con la botellita ahí. No, shit. Sí, apenas fuimos, había como un trago, and they bring it to you on... I fui ya varias veces, ahí de hecho fui con el pitcher de los Yankees, el que digo que lo llevé a los chicos, él fue ahí con nosotros a comer. Oh, yeah? The pitcher from the Yankees, we took him there. Ain't no way. Yeah. How long ago was that? Maybe like 2 years. 2 years? And then from there we took him to Fiesta. Oh, no way. That's crazy. Y lo llamamos a Fiesta cuando tocó Recoditos. Javier, ¿te animas? No. ¿Una chela? Thank you. ¿No? Ando malo del estómago, señores. Estoy guardándome para el fin de semana porque es un fin de semana largo. A ver si nos invita al Escape Radio. Vamos a estar detrás del escenario. Vamos. Oh, damn, we're about to go. We're about to pull up over there. A ver si es cierto. Cargar las bocinas. Fuck it. Cargo las camas. Yo agarro el mic de mi compa Jas. Agua. Simón. Diddy alert. Eso que no que le dije que sí, Sahin, él sabe todo tipo de carne. Y por eso le dije, man, y sí sabes todo tipo de carne. No, es lo que dije. I played myself, cuz. No, pero sí, sí. No, yo ahorita me estoy guardando para el fin de semana. Pero sí, no, si quieren ir el fin de semana, jálense. Simón, bet. ¿Sí? ¿We out? Yeah. Ah, bet, we out. Yo. A mí no me invito. A huevo. No, a ti no. Va cuando me compita yo. Yo siempre termino bien mal, güey. Simón. Pues aquí vamos a dejar yo que se eche un... Baby. Una plática. ¿Cómo están? Bien, güey, ¿tú qué pedo? Aquí, chingón. Ya hasta que vienes a trabajar, güey. Vino un poco tarde. Estaba chingón y me vienen a molestar, güey. Sí. Exacto. ¿Qué onda, canal este? Vengo, yo soy así como de las preguntas así como picosas, güey. Incómoda. Yo tengo un ser programado ya que tenemos aquí en el Escape Radio. Se llama Joe Spicy Q's. O sea, se llama Joe las preguntas picosas que yo tengo para ustedes. Ajá. Pueden ser picosas, pueden ser serias, algo, o sea, algo que le voy a aventar. Y ustedes rápido, lo que se le venga rápido a la mente, responden. Échale. Este también va para el compa Barney. Primero responde él y luego yo. Órale. A ver, pues. Hola, primera, ¿te tonas o nalgonas, güey? Nalgonas. De las dos, pero tiene que estar bien. O sea, no, elijo en alguna. Sí, porque no, yo no pudiera estar con alguien que esté muy chichona y no sé nada. ¿Natural o con cirugía? No hay pedo. No hay pedo. No, pues tampoco no tengo pedos. ¿Qué prefieren, los tacos o las tortas, güey? Yo los tacos. ¿De qué, güey? De bistec. Yo también de carne asada de lengua. De lengua. ¿Modelo o Corona, güey? Modelo. ¿En dónde? ¿México o en Estados Unidos? O aquí, montado ahorita. Aquí, modelo. Modelo. Esa va para ti, carnal. Bueno, para los dos también. Cuando hacen una gira, güey, ¿dónde te gusta hacerlas más? ¿Aquí en Estados Unidos o en México? En los dos lados. ¿Pero dónde sientes más la energía, güey? En México. Sí, en México se siente más. Te voy a decir que aquí, como en Estados Unidos,
lo que viene siendo California, Texas, Arizona, también se siente un poquito más cercano a México. Energía. Sí, aquí lo que es East Coast es un poco más diferente porque aquí como es una mezcla de música. Es más variada, ¿verdad? Es más variada. Sí, no son tan así como... más pegados. Sonados, o sea, ando, sí, a lo mexicano, así, 100%. Yo agree with that. Bien. Ahorita, ¿qué álbum regional están escuchando? ¿El álbum, álbum favorito regional que están escuchando? That's a good question. I want to hear this. That's a good question. Fíjate que yo escucho de todo un poco. O sea, no escucho todo un álbum. Escucho, ponle dos canciones de él, dos canciones de él, así. Una, o he escuchado, digamos, Boca Chueca de Carin León. También el de este, he escuchado varias canciones de Julión Álvarez. También este, de... ¿quién más? Digamos, ma, te montas a tu carro, lo primero que pones es una regional mexicana, ¿no? Para hacerla más fácil, ¿no? La neta, no pongo regional mexicana. Country music. Sí. Sí, güey. ¿Quién, güey? Yo. Luke Bryan. Luke Bryan. Oh, yeah. Luke Bryan. Ah, chinga. Yo escucho de él. No me salgo de artistas. Yo trabajo en construcción, carnal. Pues a veces ponemos siempre variada. Todo tipo de canciones. A veces ponemos este country. No me salgo de los artistas. Sí. Pero esa madre pega a veces cuando estás en el jale ahí sudando, güey. No, deja chingón, tú, güey. Esas canciones sí te pegan machín. Y es más, hay unas para dedicar también a tu vieja. Porque tienen como la letra bien... Es que yo muy apasionada, sí, se siente, se siente la pasión que con la que cantan los compas y más tú que estás en el jale y quieres dejar de pensar lo que estás haciendo y te enfocas en, la, en lo que están diciendo, güey. Sí. Si no me está, pegan chingón, güey. Son los dos country. Sí, no, wey. No, yo no. No, yo sí. No, yo decía, no, es que... country. ¿Y tú qué, carnal? ¿Qué? La neta, a mí, yo estoy bien loco mis playlists, güey. No 100%... regional lo mío. Regional, pero ¿qué, no, qué álbum? ¿Qué álbum? No es 100%. De hecho, a mí, cuando yo voy con mis familiares como en Salt Lake City, Utah, California, eso, siempre dicen que yo estoy bien raro por la música que escucho, neta. Y hasta como la forma que me he visto, como ellos son como bien vaqueros. Sí, mojo. A mí me dicen que yo soy un rancholo, güey. Rancholo, rancholo. Como rancholo. Como tipo este... dice que... como un Spider-Man cholo. Que me he visto medio cholo, pero me gusta mucho los rancheros. Y también me gusta como botas, sombreros. Sí. ¿Sabes cómo que me, como a quién se me figura, güey? Como Mexican OT. No sé si lo conozcan. Oh, Mexican OT. El que está pegando ahorita, el rapero. Simón. El rapero ahorita. No sé si conozcan así, pues, gusta, el flow. Así como los regionales, lo que me gusta un chingo, ¿verdad? Pero también me gusta el hip hop. Simón. Como crecí aquí en Nueva York. Oh, Simón, aquí está variado. Y por eso ellos como me dicen, no, que te vistes como los de allá. Simón. Así, no, vale. Yo me he visto como una mezcla entre... ranchero y cholo, por eso rancholo me dicen. Rancholo, esa es la primera vez que escucho esa palabra, nuevo, rancholo. Nuevo, ¿sabes qué? Yo me identifico como rancholo. Rancholo. Ya no es Barney, ahora es rancholo. Rancholo Barney. Con unas pinches pantalón vaquero, güey, para tus pinches dunks, güey. No, se va a poner chori botas. Chori botas. Ese chingo bling, ¿no? Ah, güey, chingo bling, güey. Pero ¿qué? Escucho, haz de cuenta también, como puedo escuchar Carin León, ahorita también me gustan las de Junior H, también me gustan unas Simón. Y pero mezclado así, hasta el Tito WP. Simón, vos está pegando, man, el loquerón, güey, está pegando chingón esta canción, güey. El loquerón. Julión, güey. Julión, no, es... El Alfredito. I like the whiskey. Well, ¿cómo se llama esa canción de Carin León? The Whiskey. Tennessee Whiskey. Yeah, yo, that's on fire. Es una de country music. Yeah, that's country music. That's yeah. Cuando hizo eso estilo, man, me puse como, yo, this is a fire. Yo, ¿qué? No, el cuero. Así, al chile. Al chile, ¿qué vibes les gusta más, güey? ¿Los de, el de West Coast o de East Coast, güey? Oh. I'm gonna be honest with you. Yeah, yeah, be honest. If, honey. Look. Yo no sé. I was raised in the East Coast since I'm 5. Simón. Pero te digo la neta que yo, cuando toda mi música siempre escuchaba, era pura música de banda, corridos y eso. Y en la escuela siempre se burlaban de mí, güey, la neta. Sí, me escuchan puro sonidero, bachata, reggaetón. This is my way, güey. Y yo ponía mi fucking Walkman de Sony, la amarillito, toda esa madre. Y yeah. Quitaban, güey.
sácate a tu mamá de pinche naco. Simón, ¿sabes qué? Nos, yo creo que todos nosotros los compas nos identificamos contigo. Me pasó eso cuando pegaba el duraguense, bro. Yo escuchaba, güey, de Chalino y esa madre, yo, güey, no lo conocían. Y salían con su mamada. No, Chalino sí, hey, pegaba perrón, güey. O no, te decían, you fucking country. You country as fuck. A mí me dicen así, eso, les doy un pinche vergazo, güey. A mí nunca me dijeron eso, güey. No, y ahora, la carta se volteó porque ahora esa gente que nos llamó así. Ahora veo todos los que eran antes bien sonideros, bien machateros, güey. De botas, a huevos, no, lo que me cae gordo, güey, la pinche gente, güey, que decía que la música de banda era panaco, güey. Mm. Esa misma pinche gente es la que escucha Peso Pluma, Gavito Valladolid. Exactamente. Exactamente. Es la que escuchan ellos. Todo. Y hay muchos artistas también que no están en el género de banda que también decían eso. Ahora están haciendo los collabs. Lo dice Javier, que se vayan a la verga. Y yo mismo lo apoyo, que se vayan a la verga. El combo manager ya dijo esta respuesta, pero ¿qué estilo más les gusta de vestir, güey? ¿Urbano o regional, güey? Yo me he visto más vaquero, güey, la neta. Eso. Mira, yo ahorita me he visto así porque pues ando aquí, o sea, ando para arriba y para abajo. Pero la mayor parte. En mi casa yo siempre ando de botas, güey. Ah, güey. Es que pues cada que me voy para el rancho, pues de botas y sombrero. Es que aquí es bien diferente. Es de ley, güey. Sí, por allá, cuando estás allá. Aquí yo para andar del diario no puedo andar con botas, güey. Sí, güey, exactamente. Eso es lo que te digo. Aquí, pues, del diario ando como bien urbano, ¿ves? Pero para cuando salgo a los eventos sí me gusta más. Sí, no. Igual a mí, güey. Si voy a un evento o una fiesta, a mí me gusta ir de botas. Ya nada más me falta sombrero. Pero de botas sí, siempre me gustan las botas. Te voy a decir la neta. Que es lo que yo he visto y lo que yo he pasado en mis experiencias, ¿no? Que, pues la verdad, güey, uno de cada 10 cabrones es cuando se viste vaquero, güey. Sí. ¿Quién es el que sobresalta en la fiesta? El bicho vaquero. El vaquerín. Sí, más si sabes bailar, güey. ¿Quién es este cabrón, güey? Sí, mami. Resalta, sí. Eres la estrella. Mi vieja se queda sentada, verga. Eso, chingados. ¿Banda o mariachi, güey? ¿Quieres que te responda? No, ya está. Sí. Mira, güey. Sí, ya sé que necesita yo... perro para tres tequilitas y ahí te guachos allá, bye. Simón. Lo único que me gusta mariachi es el mono de alambre. A mí con mariachi nada más Juan Gabriel, güey, eso es todo. Espérate, güey, te estás adelantando, güey. Ah, perdón. Espérate, güey. Sí, si prefieren una banda ahorita a escuchar, güey, o que la traigan, ¿qué prefieren? ¿La banda Recodo o la MS, güey? Javier. Te van a sentir, güey. Javier, peligro. Peligro. Esa pregunta es bien peligroso. Mira, allá está el experto en bandas, ¿eh? Ese es peligroso. Eso. Ahí sí lo dejamos. Espérame. Es exclusiva. No, mira. Mira. Ya va a llorar. Chávez. No, güey, no, pues yo la neta los una pregunta. Simón, güey, talk your shit, güey. Es que son diferentes. Ahí te va, güey. O sea, son diferentes bandas. Es muy diferente. Mira, digamos. La banda El Recodo, güey. Es ranchera. Toca, exactamente, güey. Ranchera. Mucha música ranchera, güey. Y la banda MS, mucha música romántica. O sea, para los dos hay. Güey, si te gusta bailar, güey. Pues vente para acá. Sí. Y si te gusta estar caramelado con tu morrita, vente para acá. Para enamorar. Exacto. Para enamorar. Depende del mood, ¿no? Depende Simón. Del mood en que andes. Pero la neta, dos pinches bandones. ¿No? Pero sí. Yo digo, mira, yo se lo voy a responder a Javier. La misma pregunta. Oh. Igual, ¿tiene la misma respuesta que el compa? Sí, aquí, no, Javier. Yo también. Yo he estado con los dos así en vivo y los dos, la neta, son bien perros así. Pero también es dependiendo del mood. Como banda MS, bien romántica. ¿Sabes qué, güey? Faltaron el tequila, güey. Por si no me respondían una pregunta, güey. Se la charan, güey. No, mejor respondemos todo, dice. Mira, yo se lo voy a responder. Mira, si vas de desmadroso, vete con El Recodo. Así para que puedes bailar cualquier morra de la ranchera. Te lo pegas bien aquí y le dices. Vámonos a lo clásico, güey. Oh, Juan Gabriel o Luis Miguel. Juan Gabriel, mil veces.
Juan Gabriel también. Verga, como fácil esa, ¿eh? Yes. Ahorita, ahorita. Lo... No, es que. Es que es algo de. Mira, es que sí, güey. Sí, pues. O sea, la neta. Sí, tiene canciones perras, pero pues. Tendrá, sí, tiene, tiene un vocerrón y lo que quieras, pero no, yo no cambio Luis Miguel. Yo iba a decir, dilo, dilo. ¿Joan Sebastián o Juan Gabriel? Juan Gabriel. Sí. Aunque sí, sí, sí. Ah, ya voy a decir la espérate, más importante. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Está bien la difícil. Algo vamos a calentar todavía. ¿Grupo Firme o Grupo Frontera, güey? Luego, luego. ¿En cuestiones de qué? De cómo te sientas ahorita mismo. Firme, compita, vale. También yo creo. Firme. ¿Qué les gusta más? Por ejemplo, a ti, canal, que haces tus performances, ¿te gusta hacerlos en palenques o en clubs? Es que fíjate que es muy diferente, güey. O sea, digamos... ¿Dónde está mejor el ambiente, güey? Fíjate que me gustan más a mí los eventos masivos, güey. Oh, shit. Los eventos más... O sea, los eventos grandes. O sea, que son, digamos, en explanadas, güey. O sea, digamos, en un teatro. Sí, o sea, digamos que yo creo un palenque estaría... Porque es que en un palenque, güey... En un palenque es más, toda la gente está sentado, güey. Y si se para uno, güey, tiene que estar el otro así, güey. Y no tienes el contacto al 100% con los seguidores, ¿me entiendes? Y cuando es un evento, está todo, digamos, alrededor. En un teatro de un pueblo, güey, o sea, que está toda la gente igual a piso, güey, así. Y están aquí abajo de ti, güey. O sea, tú es más así que estás conviviendo con ellos. Ándale. Sí. Te pueden tirar una cerveza o un tequilazo. Como el Día Nacional de la Banda. El Día Nacional de la Banda en Las Vegas, que siempre son en el T-Mobile Arena. Pues ya van 5 veces que nos invitan, güey. O sea, 5 veces consecutivas que vamos. Y entran arriba de 20,000 personas, güey. Y haz de cuenta que el escenario es así y es un caminito así y eso, una T. Ajá, okay, Simón, obvio. Está lejos, güey. Uh-huh. Y toda la gente está aquí al lado, güey. Uh-huh. Esos son los eventos que sí están bien perros. Te puedes conectar más rápido con el público. Y es más fácil que empiecen a pistear contigo. Yo pensé que iba a ser como un palenque, porque los palenques ves como... Es que sí están chidos, no. Pero... Más los, yo creo que se la goza más los de enfrente, yo creo, ¿no? Sí, güey, nada más. Los de arriba, ¿no? Sí. Hola. La penúltima pregunta antes de la mera buena. Chingón, ¿qué les gusta eso más? Ir a un, o sea, de allá en forma de público, ¿les gusta más ir a un jaripeo, güey, a una pelea de gallos? Yo diría que el jaripeo. Jaripeo. Me gustan las peleas de gallos, me gustan, pero le voy más al jaripeo. Hay más ambiente, yo creo. Sí, güey. En el jaripeo, sí, la neta, sí. Sí, güey. ¿Chivas o América, güey? Chivas. Verga. Ni uno de nosotros. No, uno, di, ¿cuál sea, güey? Tuviera que ir a la Chivas porque yo ni de loco le voy a la América. Mira, güey. Muchas gracias por eso. Paguen esa mierda ya, güey. Cuídense mucho. Mira, güey, dijo la América, güey. Dijo la América, güey. Estén muy bien. Y el América, que chingue a su madre. Andan dolidos, güey. Yeah. ¿Qué más decir, güey? No, señores, yo le voy a las Chivas desde que estaba morrido. Yo sí soy Chivas de Cora. Es un chingo. No al Atlas. O sea, yo no soy de esos de los que cambian de equipo y nada, la verga. Eso, o sea, me gusta. Yo sigo a las Chivas y si pierden me vale verga. Mira, ¿sabes qué, Javier? Yo le sigo yendo a las Chivas. O sea, yo no soy de esas personas que son fanáticos de que, como el, ya, Gonzalo. Ya. Lo viste, güey. No mames, güey. O sea, yo no lloro si pierden. O sea, me vale madre, güey. O sea, la neta. Pero, pues, o sea, duele. Los americanistas se pasan de verga. O sea, sí, son muy habladores y cuando pierden, se esconden. No, se les va el internet. Sí. Sí. Que están abajo de la piedra. Me hackearon el Facebook, me hackearon el Instagram. Que pero no pedo, que ahorita les meten la cola entre las patas. Sí, a huevo. O sea, no. Hasta no te contesto la llamada. Eso, güey. Yo he platicado con Mario así de la América. Tengo una camisa, güey. Que te voy a regalar una, güey. Fui a hacer unas visorías a Ciudad de México, ¿verdad? Cuando jugaba.
jugaba fútbol, güey, cuando tenía como 14, 15 años. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste un balón, güey? Hace como dos meses. No mames, sí, sí. Hace un mes. Oh, sí, 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 te has hecho tus cáscaras, güey. Jugamos contra otras bandas. Hemos jugado contra la Adictiva, que les ganamos, señores de la Adictiva. Les mandamos un abrazo. No mames. 3-1. Verga. Sí, sí, güey. Oh, shit. No, pero sí, la verdad. Deberían de postear esos pinches esos partidos, güey. El portero. ¿De nosotros? No, de ellos. ¿De ellos? No me acuerdo, güey. ¿Tú qué juegas, güey? Yo, de lo que sea. Sí, güey. Pero ¿cuál es? Si te dicen, ¿qué quieres jugar, güey? De lateral. Me gusta mucho jugar de centro, güey. Mando machín los centros. Sí, güey. Soy zurdo. Estaba jugando bien hasta que se jodió la pinche rodilla, güey. Jodí la puta rodilla en el gimnasio. De las sentadillas, puta madre. Y de ahí paró, güey. ¿Cuánto cargas de sentadillas, güey? De libre, así. Ajá, libre, libre. Pero barra max libre. O reps. Max, one rep, max. Verga, güey. Pues he cargado tres discos de 45 de cada lado. Verga. Sí. Está duro, el está duro. Sí, aguanta, güey. Se aguanta la pinche fierro, güey. No. Ese no lo andamos aguantando. Ese, el encargado de ese apartamento es el señor Sergio. Verga. El compito está duro. Damn, you cut that. I got into the conversation. Go back. A ver, señor, a ver, recórtale para atrás otra vez. No, pues esos fueron mis. Sorry. Es porque me fui a un brequecito. Esas fueron mis preguntas y cosillas ahí. Ojalá les hayan gustado algo. Algo para divertirse, para reírse. A ver, güey, te voy a decir. Tengo una bien picosa aquí, güey. Te voy a decir una pregunta. Y ahora yo voy a ser el que va a entrevistar gente. Va. Esta pregunta va para los dos. Para los tres. Para los tres. No, yo nunca lo he hecho, güey. No, güey, eso no, nunca lo he hecho. No sé ni qué te voy a preguntar. A ver, esta es una pregunta que cuando son podcasts sin censura, tiene que preguntar. Simón. Y si lo ven en todos los podcasts se hace. Okay. Señores, están a punto de presenciar algo muy chistoso. Ven, tú también vas a contar. Estás también, güey. Va. Quédate aquí. A ustedes en la intimidad les han chupado el culo. Puta, yo quisiera, güey. Yo quisiera que me lo hicieran, güey. ¿Y no? No, todavía no. No, pues ¿sabe por qué? Porque ahí está el mero punto G, güey, del compi. ¿Del compi? No, por eso estoy diciendo. Él sí y yo, y, pero todo, tú quieres, pues. Sí, güey. Ah, ok. Pero todavía no, güey, todavía. Pues, yo sé que... Soy la bendición para que un día te toque. Yo sé que viene, pero todavía no. Mira, voy a ser sincero. Hasta rasura y todo, güey, nada, güey. Mira, nunca me han hecho, pero como no sé si estoy en rojo peligro, porque mi vieja me sigue agarrando el culo, so yo no sé si eso me está dando señales que quiere. ¿Y el niés? Ahorita está. No, tampoco. Ni es culo, ni es huevo. No, pero está ahí. Hombre, wow, what are you doing? No te gusta, pues. No. ¿Sí sabías que vas a experimentar lo mejor de tu vida? Oh, sí. Cuando te hagan ese pedo. Mira, güey, que te hagan más agua de prótata, güey. El compita, güey, creo que ya fue a muchas fiestas de los Diri, güey. White parties. Es una pregunta, güey, es la pregunta del millón. Del millón, güey, esa pregunta, güey. Es. No, porque no se la responde, güey. Nada, sin vergüenza. Casi, güey, casi. Casi. Mames. Ustedes tienen más suerte. Yo casi y yo solo. Son. Solo, la neta. Estamos solo yo brinco. Yo solo bien. Yo brinco. Che. Está como cuando te vas de la carretera durmiendo. Se estaba durmiendo. Sí, vos. Pero. Entonces, la experiencia, algo bien perrón, ¿qué va a ser? No le voy a decir. Ustedes lo tienen que vivir. Tienes que vivirlo. Ustedes lo tienen que vivir. De la cazuela. ¿Y a ti, güey? Simón. Sí. Sí, es. Damn. No, pero no, la verdad es que no le estoy echando mentiras. Él es DJ, le hicieron el remix y todo. Le hicieron
Disco duro. Disculpen las vulgaridades que decimos, pero se tenía que decir y se dijo. Simón. Se tenía que decir. A Chile, y la para neta, que ya decían uno, sí, respondimos no, chingón, güey. Aquí estamos hablando puras verdades, nada mentiras. Simón. Y le chingue su madre la América. ¡Ah! Ve bien cagado ya. Güey, pero no me estás dando golpes aquí en el corazón. Dilo sin llorar, güey. Pero dilo sin llorar, güey. Dilo sin llorar, güey. Puta madre. Simón. Aquí todo le van a la América, güey. Puro americanista. Hasta usted le van a la América hoy, güey. Ahí nos vemos, ¿no? Espérate. ¡Amárrenlo! Ya te manché, dirás, güey. ¡Claro, güey! Señores. Javier, una pregunta. Dime. ¿Cuándo va a salir el nuevo sencillo de Banda Sebastianes? ¡Ay, güey! Mira, acaba de salir uno que ahorita es reciente, güey. Está recién salido del horno. Hace 3 semanas salió. Salió hace 3 semanas. Gracias a Dios la gente lo ha agarrado muy bien. Tiene arriba de 1 millón de vistas ya. Uh-huh. Se llama Voy a Levantarme. Okay. Fíjate que es una canción, ¿qué te puedo decir? Es motivacional. Es una canción motivacional. Tú sabes que muchas personas que venimos de México a vivir acá a Estados Unidos, venimos a chingarle, güey. Dejas a tu familia completa en México por venir a agarrar un peso acá, güey. Porque estás harto de las mamadas de allá, ¿me entiendes? Y quieres agarrar un pesito. Y muchas personas que se vienen a trabajar acá al campo, a la construcción, o a cualquier cosa, güey. Música, etcétera, güey. Cualquier cosa que pues, obviamente todo es difícil, güey. Y muchas veces nos levantamos sin ánimo, güey. Sin ánimos de ir, güey. Qué puta madre, güey. Mi familia está allá. Mis hijos, mi esposa, mis papás, mis abuelos están allá en México, güey. Y dices tú, verga, güey. No tengo ganas de hacer nada. Bueno, esta canción viene a eso, güey. Esta canción viene a eso, a que reflexionemos un poco, güey, en que, pues, detrás de un gran sacrificio viene una gran recompensa, güey. Uh-huh. En realidad, para toda tu familia. Sí, a eso viene esta canción. Y pues ahí está ahorita la canción, esta es la nueva, se llama Voy a Levantarme. Es el nuevo sencillo de Banda Los Sebastianes. Está en todas las plataformas digitales, tanto como en YouTube y en todos lados está el video oficial también, para que lo escuchen si no lo han escuchado. También traemos una canción con Chiqui Rivera que se llama Jódete. Nice. Se llama Jódete también esa canción, ya salió también, ya está el video oficial ahí. Y también con mi compa Edgardo Núñez, que grabamos El Humo de Mi Gallo, se llama. Ahí está también en YouTube. Si nos puede hacer el favor de ser un cantar. Sí, claro. Canta una rolita. Ahí te va. Una canción. Bueno, esta canción la grabamos con mi compa Edgardo Núñez, ¿no? Se llama El Humo de Mi Gallo. Dice: El humo de mi gallo está escribiéndome su nombre. El trago de mi mano grita que no soy su hombre. Miedo tenía de perderla. Y ya pasó, miedo de con otro verla, y sucedió. El humo de mi gallo quiero pasarlo a su boca. Vieran cómo le extraño todo el día, todas horas. Ya le marqué un par de veces, no contestó. Su foto no me aparece, pues me bloqueó. Si no me muero por culpa de los excesos, mañana lo hago. Por la falta de sus besos. ¡Ey, yo! ¡Un aplauso! ¡Oh, mames! ¡Damn! Gracias, Javier. Gracias. No, está chingona. Mi invitado, de verdad. ¡Qué chingón! Les deseo un putazo de éxito, güey. Ustedes son a todísima madre. No, gracias. Pura buena vibra. Se siente, güey. O sea, se siente todo este pedo. Se da, güey. O sea, este pedo, uh-huh, no dijeras tú, ah, güey, me lo aprendí, güey. Aquí tengo todo escrito. Pues no, güey. O sea, todo este pedo se da ¿cómo? Solo. No. Se da orgánico. Digo, inspiran un chingo de confianza a ustedes, güey. La neta, son buenas personas. Sí, gracias, güey. No, gracias. Pues les deseo el mejor éxito del mundo, güey. No, gracias, Javier, gracias por venir al podcast. Yo, gracias. Me raptaron, pero... No, muchas gracias, güey. No, espero que cuando me inviten otra vez. Voy a aprovechar porque nunca hemos tenido a alguien... Una banda famoso venía aquí en el podcast. Maybe, no sé si en el futuro va a haber más, pero va a haber más. Así sí, es. Sí, va a haber más. Va a haber más. We're gonna manifest it. Yeah. Manifest it. Yo me gustaría que me escribieras una canción.
Bueno, para no más para mí, que pero para la gente. Wey. Pues sí, ahí como esa canción que apenas sacaron, hay mexicanos que no han tenido sus papeles para ir a viajar para atrás para ver sus padres. Y luego, como mi mamá y mi papá, fallecieron mis abuelos, pero mis padres nunca tuvieron la oportunidad de despedirse ni enterrarlos. Pues ahí te va. Hay una canción de nosotros también. ¿Oh, sí? ¿Hay una? Se llama En Vida. Oh, yeah. Esta canción, ahí les va. Estas palabras que les voy a dar es para todos en general, para todos nosotros y para todas las personas que van a ver el podcast. No esperen nunca a que un familiar fallezca para ir a visitarlos, a pedirles perdón si están peleados con su papá, con su mamá, con su hermano, con su hermana. No esperan a que un familiar fallezca para ir a pedirles perdón a la tumba, porque ahí ya no los escuchan, ya no los oyen. Mejor ahorita que están vivos, pues júntense, hagan una carnita asada, un pozole, un ceviche, no sé qué chingados les guste hacer. Pídanse perdón, pero júntense ahorita en vida, ahorita que estamos todos vivos, porque ya muertos ya no sirve para nada. Yo les voy a decir esto porque hay muchas personas con las que a mí me hubiera gustado convivir más, y todos, digo, yo no creo ser el único que haber pasado por esto. Creo que muchas personas hemos pasado por esto, y esta canción viene a eso, ¿no? Esta canción que se llama En Vida. Ay, güey, si su pinche madre. Ahí va. Y dice más o menos así. En vida es aquí donde quisiera a mis amigos y a todita mi familia. Si lloramos, que sea de felicidad de estar juntos y no por mi despedida. En vida hay que disfrutar a tope, que en la tumba ya no se disfruta nada. Ni un segundo se vale desperdiciar. Esta vida la tenemos que gozar, porque un día se nos acaba. Ahí está. Damn. Esa parte donde dices que prefiero llorar con esa persona en vida. Claro. Cuando o yo no esté o no esté esa persona, prefiero llorar que cuando esté la persona. Sí, güey. Mira, desgraciadamente muchas veces existe el orgullo. Somos muy orgullosos. Y más los latinos, güey. Los mexicanos somos muy orgullosos. Somos muy de muchos huevos. O sea, de que si no me habla, yo no le hablo. Ah, ándale. Pero siempre tiene que haber alguien, güey, que tenga que romper ese estigma, güey. Esa madre, güey. Sí. Esa cadena. Sí, porque si no... O sea, güey, si tú no me hablas, yo no te voy a hablar a la verga. O sea, ¿sí me entiendes? Y ese pedo, pues, está mal, güey. O sea, porque en realidad, pues, si a ti te está doliendo, pero tú... Imagínate, güey. Digamos, vamos a poner un ejemplo, güey. Yo estoy peleado con este verga, güey. Y este güey está peleado conmigo. Y este güey dice, no, pues, yo no le voy a hablar. No, pues, yo tampoco le voy a hablar. Pero si yo sé que a mí me está calando el verga, güey. O sea, nos llevamos bien perro, güey. ¿Por qué no le voy a hablar? Ahí es donde me toca a mí, güey. Está en mi parte, güey. O sea, yo poder dar ese primer paso de... güey, a ver, güey. Vamos a sentarnos a hablar, güey. ¿Qué pedo? Exactamente. Quiero estar así, güey, así. Es como con tu morra, güey. Es como con tu vieja. Cuando te peleas con tu vieja, el vato es el que pide perdón, güey. Simón. Siempre. Así no la hayas cagado o no. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, siempre es el vato. Y ay, es lo mismo, güey. Es lo mismo. A ver, güey. Somos adultos, güey. Es el que hablando se entiende la gente. Somos adultos, ya no somos unos niños para andarnos agarrando vergazos. Simón. ¿Sí me entiendes? A ver, güey, ¿qué es lo que te molestó? A mí me molestó tal y tal y tal y tal cosa. Por eso hay que ser directos, güey. Sí. Hay que ser bien directos siempre, güey. Yo soy una persona, güey, que yo digo las cosas muy crudo. Yo digo las verdades muy crudas. Digo las palabras. Muchas veces yo soy muy pendejo para hablar, güey. Porque yo digo muchas veces palabras que hieren y ya después digo, a la verga la cagué, güey. Pero digo la verdad, güey. No, yo nunca te ando echando mentiras. O sea, yo no soy una persona hipócrita, ¿me entiendes? Sí. O sea, si tú a mí me cagas, yo te voy a decir, güey. O sea, ¿sabes qué, güey? Me cagas por esto. Y la neta, no te conocí así. Pero pues, ya te conocí. ¿Ya me entiendes? Y discúlpame si pensé esto y así. Yo sé pedir perdón, güey.
Exactamente. ¿Okay? Y eso es algo que muchas personas deberían de aprender a hacer. Sí, tienen que aprender porque si no, siempre van a estar enojados. Exacto, güey. No vas a vivir, güey. No vas a poder estar tranquilo. No, exactamente. No, si tú no tienes paz interior, güey, si tú no tienes paz exacto, interior contigo exacto. mismo, vas a valer verga toda tu vida. La neta. Yeah, ¿Tienes morra? Sí, tengo. No, y los peces que está a punto de. Casi llega, güey, a la meta. Casi llega a la meta, güey. Casi. A punto de llegar al fondo, parecía yo en. ¿Has visto una persona en el mar? Y luego viene el pinche tiburón. Ajá. Tiene un vato tú. Así me siento a veces. Viene el pinche tiburón. Le iba a América, güey. Yo creo cuando me ve sabrosa cuando me pongo en la playa de la América, creo. Compa Barney, yeah. Compa Barney, si nos podrías darnos un algo en exclusivo o algo, güey, que tengas un proyecto en el futuro, güey, que ahorita se pueda saber. Lo que queriendo hacer es sacar como mercancía. Tu merch. 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 Nice. Y aquí okay. La persona adecuada con la que vendo. No, modelo. Yo soy el del billete, hijo. A mí me van a pagar, señores. Yo le voy a manejar el dinero al Barney. Va. Antes de que acabe el año, ¿qué quisieras? ¿Qué tienes en mente para sacar, güey? Playeras, gorras. Okay. Tengo unos diseños ya. Simón. That chain right there that he has. Y yo lo dibujo solo. Okay, nice. ¿Trabajar con un artista? Pues es que... Pero ahorita tengo así como en mente, quiero con este artista, yo me junto con los que son buena onda y que okay, Simón. Quieren jalar con uno de ellos. Simón. Yo nunca me he juntado con alguien que nomás porque sea bien famoso. Simón, Simón. Porque si ellos no quieren como convivir con uno, yo tampoco voy a estar ahí rogándole. No se va a sentir la vibra, güey. Estamos hablando, ¿verdad? Simón. Que dijimos que vamos a un lugar y si no nos quieren, pues ahí no nos vamos, abrimos a la verga, loco. No vamos a estar ahí. Simón. Claro. Eso es lo, sí. O sea, en esa parte, lo que venga orgánicamente, sí, trabaja. Simón. Ok. Pero ahorita quieres sacar la merca. Mercancías. Simón. I can't wait. Ahorita, pues es que hay muchas cosas. También hay una compañía de perfumes que quiere que trabaje con ellos. Ok. Un diseñador en Nueva York se llama Joe Milano. Okay. Y quieren que yo sea como tipo la imagen con los del regional. What's the name of the Cologne? Yeah, that's gonna be the name of Cologne. No, that's actually already a brand. Oh, okay. It's like Joe Milano is the designer from New York. Okay. He's tienen Game of Spades. Okay. Saudi King, Dubai King. Damn, we gotta go. Bueno, mm-hmm. A ver si le digo que me dé unos samples so I can bring them. Okay, bro. The next one. Next podcast. De hecho, por esta gorra. Me mandaron también patrocinadores de ellos. Es una compañía ya de los Mochis en Aloha. Me mandaron unas. Se llama Smile Hats. Pero toda la textura, todo. Sí, bien perra. La calidad. Los americanistas no, ¿verdad? Ahorita nos andamos dando gorras americanas. Nos la van a robar igual. No. Simón. Se van a bolsear, güey. Checa la vez de la cartera, güey. ¿Y eso se viene próximamente o sí, a principios del próximo año? Pues ahorita estoy viendo eso con lo de los perfumes, como me dieron así como que si quiero empezar a trabajar con ellos así. Simón. Por eso, de hecho, pues yo le dije que sí. Hay que ver cómo le hacemos. Y pues la mercancía la quiero sacar ya también. Si no este año, empezando el año. Damn, that's gonna be lit. That's gonna be ¿Qué te consideras tú, güey? Lo que eres, güey. Un vato. No, como un entrepreneur, un promotor. I think I can say it. What is it? Entrepreneur. Yeah. La neta, nunca estar tranquilo. Me gusta hacer de todo. Yo de todo. Nunca. Güey, la verga no duerme, güey. Nadie sabe en qué trabajo. Y yo lo que soy es repostero.
I went to culinary school, so I do cakes, all the pastries. Oh, okay. Damn. Fire. You know? Nah, no, pero ahorita okay, estamos sabiendo. No, estamos sabiendo. Bien perro, sí, no. Siempre que viene me dice que le tengo que llevar a fuerza un pastel favorito. Oh, shit. That cake. Damn. That piece of cake. Es repostero de los buenos, güey. Repostero de los buenos. Porque desde niño. Este cabrón. No se la acabes de compa, güey. Yo, güey, cake. Y eso que está, eso que no está cheleando, sino de puta madre, güey. Imagínese. Yo, imagine. Dios guarde, te hubiera pedo. Es que toda mi vida he hecho eso. Sí, mi mamá estudió en México. Sí, lo que era repostería y eso. Entonces, desde niño ella empezó. Los invito a la pastelería del Barney. Está ubicada en... ¿Dónde? Simón. En Yonkers. ¿En Yonkers? Dale la ficha ubicación. Es tu... Hay un perro, güey. De mi mamá. We got, okay, okay. You got Instagram? Sí. No, no, I don't do Instagram. No, pero for, la dirección for, para que vayan no, ahí. No, nothing? No. No, no social media? Nomás así. Así. Dale la dirección para que vayan. Ok, ok, ok. 301 Subway. Esas son las mejores, yo creo, cuando no tienes redes sociales, cuando nomás fue, los locales saben de eso. Ella tiene un artículo donde fue la primera que trajo el Tres Leches a Nueva York. Mm. I have that article. Sí, me pusieron la reina los Tres Leches. Mm, no, está chingón. Can you say it one more time para que lo escuchemos bien? Sí. Mi jefa tiene ahí un artículo donde dice que fue de la primera de Nueva York que llevó Tres Leches. Nice. Y le pusieron la reina de los Tres Leches ahí. ¿Y la locación? Chino. The location. Es el 301 South Broadway en Yonkers. Damn. New York. Bad, bad, bad. I'm about to go visit. Se llama Christina's Bakery. Nice. Y pues yo desde niño empecé. Pues vendíamos pan en las calles de niño. No, te damn, chino, no, boy. Poco a poco y ella abrió su pastelería. Damn, nice. Es como el sueño americano, te podría decir, güey. Latinos sí trabajamos. Sí, no. Desde siempre. Bien culero, güey. Como dijo Fox, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué parte de México eres? Yo soy de Zacatecas. Okay. Sí, por eso mi papá es primo de los Temerarios. Simón. De Fresnillo, Zacatecas. Chingón, güey. ¿You ever been to their house? Muy bonito. ¿Los Temerarios' house? No. Es que la verdad, ellos se salieron de allá desde hace mucho, desde que. Oh, okay. Ellos tocaron en la boda a mis papás. Oh, yeah? Damn. Allá. Fuck. Where they at right now? If you know. They're living in the U.S. though. Oh, they live in the U.S. Yeah. Now? En Zacatecas no viven. Oh, allá, shit. Allá no vive ya nadie. Oye, está bien. Sí, sí, güey. Sí, yo, pero... Ya te secuestran de grado. No, güey. No, voy para allá, a ver. Güey, si le dieron... Si le... No, no entiendo. Si le dieron a escoger un lugar para poder vivir ya el resto de su vida, ¿dónde escogerían, güey? Yo, la neta, no me mudo de Nueva York. Ahí te quedaría, güey. ¿Te gusta el ambiente, el ruido, güey? El... Acostumbrado ahí. Para ir de vacaciones a muchos lugares, pero para vivir ya en Nueva York, no lo canto. En Yonkers. Pues ahí es donde siempre. Radica, Simón. ¿Tu canal? Yo. Hijo de su puta madre. Ya no puedes decir, Maza. Pues ya te movieron. No, güey, pues sinceramente Mazatlán para vivir toda mi vida no me gustaría, güey. O sea, la neta no me gusta. Pero sí es un lugar donde me gustaría tener a donde llegar, ¿verdad? Pero pues no sé, güey, no sabría decirte. Me gusta mucho Nuevo Laredo porque ya conozco todo de ahí. ¿Me entiendes? Simón. O sea, de todo. Sí, sí. De todo a todo. Y yo siento que ahí me gustaría mucho vivir. Digo, no es caro. No es caro vivir ahí. Y pues está bonito. O si no, ahí en algún... A mí me gusta mucho el rancho, güey. Ese pedo. Yo soy más de rancho que de playa. Ok, ok, Simón. Y me gustaría más así como que, pues a ver. En la parte de Estados Unidos, lo que es McAllen, Texas, Edinburgh, toda esa parte de ahí. Pues venden muchos acres ahí en cuestiones de casas con mucho terreno. Simón. Si algo así estuviera bien perro. No, pues está chingón, no, o sea, no es envidia nada de eso, pero es bonito cuando, como ustedes mencionan, que han viajado a varios lugares, algún día me gustaría también hacer lo mismo. Simón. Porque pues, conoces diferentes culturas, diferente tipo de cómo la gente vive, cómo la gente reacciona o cómo se mueve. O sea, está chingón cómo ustedes han viajado a diferentes lugares, no nomás aquí en Estados Unidos, sino también en México.
digamos, con la, lo que me mencionaste de Mazatlán, ¿no? Pues es algo que yo no sabía. O sea, tú tienes una imagen de ese lugar, así como, como lo enseñan las noticias, ¿verdad? Pero una vez llega una persona y te diga que de que carne propia está viviendo allá, no, pues tienes otra... otra perspectiva. Exactamente. ¿Te acuerdas una vez que nos encontramos en un aeropuerto sin querer? Cuando íbamos a Culiacán, en Tijuana. Que eran un chingo de banda, ¿no? En ese avión. ¿Tú ibas ahí? Sí, güey, tú te quedaste en frente, güey. Tenían banda Sebastianes, tenían los Fridos de Sinaloa, los Alegres del Barranco. ¿Yo iba ahí? Sí, güey. ¿Hace cuánto? No me acuerdo, güey. No mames, apenas voy a cumplir Apenas voy a cumplir 4 años, güey. Pero hace como unos 2 o 3. Porque yo fui. Fue cuando... Entonces yo no iba en ese vuelo, güey, yo estaba en Laredo. A lo mejor. No sé, güey, pero yo me acuerdo que sí andaba. Andaba el Yegua, el Andrés, y tú te quedaste mero enfrente del avión. No me acuerdo. En Tijuana, güey. No me acuerdo. Venía, güey, como 5 grupos. Un puto de desmadre, seguro. Sí, ese avión valió verga la mujer. Así que la puta madre. Eso, güey, eran los Perdidos Sinaloa. Venían los Alegres del Barranco. Sí, venían varios de la banda MS. De Damn. Y venían los Sebastián y la Certificada también, güey. Sí. Puro malo. Crazy. ¿Qué opinas del género duranguense? ¿Que ustedes vivieron esa etapa? Sí, yo sí, la neta, sí. ¿Te gustó esa? Tengo un chingo de compa de los de Montes, de Alacranes. Sí, güey. Sí, de los originales que estuvieron ahí. Simón. Los conocí a todos también. El Patrulla de 80. Las que son bien amigas mías son las Horóscopos. Las Horóscopos. Mm. He ido a su casa allá en Chicago. La Güera. La Güera, sí. No, chingue. Oh, shit. Sí. ¿Y crazy. ¿Cómo es el ambiente ahí? ¿Cómo la neta, se porta uno, pues? Todo bien buena onda. Sí. Lo que son ellas. Sí, man. Porque ellas son aquí también nacidas en Chicago, entonces bien... así de ambiente, bien chingón y todo. Oh, ok. Nice. Hey, what's up, nigga? Oh, shit. Oh, bro. Shit. What the fuck? Sí. Yeah. Simón. Sí, entonces, es como cualquier otra persona, pero se portan chingón con uno, ¿eh? Chingón. No, está chingón, güey. No, pues yo crecí en esa... Bueno, nosotros crecimos en esa... Hace como 4 años fui a su cumpleaños a su casa, me invitó. Simón. Y fui hasta Chicago, ahí. Bien chingón todo. Entonces, sí, dan luz verde para la duranguense. Sí, está. Sí. Es que una etapa chingona, ¿eh? Son etapas que... etapas de la música que todos, digamos, yo tengo 28 años, güey, y digo, no estoy ni tan jovencito ni tan viejo, o sea, no estoy viejo, estoy entre en medio, ¿va? Pero son etapas que nos tocaron, güey. O sea, nos tocaron, sí. A todos nos tocó esa etapa, güey. O sea, ¿sí les tocó? Sí, fue nuestro mero, ¿cómo se dice, pues? Nuestro mero nuestra mera salsa ahí, güey. Empezaron otra vez con el Duranguense Fest. Yeah, sí, that was fire. Aquí se llena un chingo, güey. Aquí se va a llenar apenas, van a venir, creo que... En Elizabeth, New Jersey, right? Ritz. The Ritz. Mm. Y ya lo tienen casi soldado. Damn. Pues hubo una aquí en el Fiesta, ¿verdad, güey? Sí, había una en the summertime, right? Yo fui a ese porque yo fui al ese mismo día, estuvo Grupo Firme. Ajá. Yo andaba con Grupo Firme y de sí, hecho me llevé a uno de los músicos de Grupo Firme ahí. No chingues, ¿sí? Oh, fuck. Andaban en ambiente. Sí, porque de hecho quería ir también el Edwin, güey. Dijo que le gusta un chingo el duranguense, güey. ¿No te vence? Sí, a ellos que les gusta un chingo. Dice, oh, ¿qué más está? Y le dije, va, están... los de Alacranes, estaban donde Montes. Y capaz. Oh, pues. Estuvieron ahí. So ellos todos pues estábamos en la época de duranguense. No, pues yo andaba en la prepa con esas canciones y puta, cómo pegaban esas pinches rolas. No, de ir, güey, es Vicente. El pinche Vicente. una pregunta más. Los mariscos. ¿Qué me dices de los mariscos en Mazatlán y Sinaloa? Es otro pedo. ¿Para qué era? ¿Para que aguantes 20 rounds, güey? Yo tengo una pregunta. Platícame. Por si aguanto, imagínate con los mariscos encima. Te van a poner encima. Sí, a ver, una pregunta. A ver. ¿De dónde te gustan más los mariscos? ¿De Culiacán o de Mazatlán? ¡Oh! No, güey, pues es que, mira, te voy a ser sincero, yo no he ido a Culiacán. No, he ido a Culiacán. ¿Qué tan lejos queda de Mazatlán? Dos horas. Pero no he ido, güey, o sea, no he ido. ¿Por qué no has tenido? ¿Por qué, verdad? No, porque no he tenido para qué ir. O sea, no tengo para qué ir. O sea, no hay nada que. No, que... Ahorita menos, güey. Está bien feo. Oh, yeah. Este,
Pero sí. No, en, o sea, digamos, en Mazatlán, la neta, también perros. También perros. Y he probado mariscos de carretita, güey. O sea, sí, es car- hay unos que son de restaurante que ya nada más tienen la fama. Y otros que son de carretita. Los locales, güey. De carreta, güey. Sí, es una carretita chiquita, güey. Que ahí te hacen te lo están un preparando. Ceviche o te hacen un aguachile, güey. Y dices tú, no seas ¿cuál? Mamón. Vendors. Vendors. Es como un food cart, pero es más smaller, lady. Es como un go kart. Sí, como los, un car, un cart. Como los que traen las raspas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Casi, ándale, pero de marisco. Sí, güey. No, güey, es otro pedo, güey. No, no, la neta sí, están bien perros. Pero que tiene el pique entre ellos, güey. De... Sí, traen pero, el pie. Mira, y sí, güey. Pasa en el cóctel, güey, que si es caliente o es frío. Sí. No hay plaza. Mira, mira. De marisco, y... güey. Güey, yo tengo una pregunta bien rara, pero no, porque no sé, o sea, es algo que se ha preguntado siempre, pero no sé cómo le digan ustedes al elote desgranado, esquite, güey, elote en vaso, esquite, ¿cómo le dicen ustedes? Esquite, no. Nosotros esquite. ¿Cómo dices? No, pues es que yo le decía elote desgranado. Y en fíjate, en Nuevo Laredo se le dice elote desgranado. En Matamoros, que está a 4 horas de distancia, se le dice trolelote. ¿Cómo? Trolelote. 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 Están troleando la verga. Sí, güey. Trolelote. Y luego acabe que esquite y luego que no, que sácate el elote, sácate para allá. La neta, como digo que me crié aquí, yo lo conozco como esquite. Simón. No me gusta, no, bien. Muy bien. Ni a mí, nomás de vez en cuando, cuando llega el antojo. Cuando llega el antojo, güey. Simón, de repente. Porque. No me gusta, güey. No, güey. Bien, no. Se me antoja cuando lo veo, pero cuando ya lo pruebo. Ay, Dios, padre. Como nomás un bocadito ya, ¿verdad? No sí, quieres, o sea, todo el pinche vaso, güey. Simón, a huevo. Yes, es más, sí, igual, güey. Flamen hot con queso y acá, frijol y la verga. Steak y asparagus. Steak y asparagus. Cuando vas a Nueva York, en time. Una pregunta, cuando vas a Nueva York. Me metí un verga. Güey, desde el 1 al 10, ¿qué tanto te dolió cuando te imaginas? No, güey. No, lo único que me dolió más es que le di. ¿Sabes qué fue lo que me dolió, güey, cuando me hice este tatuaje? Esta parte de aquí, güey. Oh, sí, oh, la piel sensible, güey. Todo esto, la neta no. Simón. No, la neta no me. No, yo no he sido muy llorón. No he sido llorón para los tatuajes, güey, la neta. Simón. Al principio le tenía un chingo de pavor, güey, la verga. Dije, no, hombre. ¿Tu favorito comida aquí ahorita en los Estados Unidos? Algo americana. Las hamburguesas, güey. Pinche cheeseburger. La McDonald's. Cheeseburger. ¿Del Whataburger o de...? Ah, el Whataburger. Sí, a huevo. No, aparte está... Está más grande which la hamburguesa, güey. El Whataburger que la de In-N-Out. Hay uno que yo conozco, The Habit, The Habit Burger. The Habit? The Habit. Aquí. ¿También la tiene? Sí, güey. Buffalo Wild. No sabía que yo la había. Sí, güey. La conocí yo, pero en California. La tiene en Teterboro. No la he probado, güey. Que si cuando burger. Voy me gustan las boneless. O sea, me gustan. ¿Los boneless? Yeah. Sin hueso. La de sin hueso. La de sin hueso, güey. No, güey. Ay, señores, es que mucha gente no se puede hablar. Son fanáticos de en el fútbol americano. Me gusta. Sí, ¿qué tipo? ¿Qué equipo le van ahorita? Mira. Yo he hecho todo, güey. Oh, fuck. Además, no me gusta el tenis, el básquetbol. Y ya. Y la natación. Pero he jugado. ¿El hockey? ¿Ha sido? Jugué. ¿Hockey? Soccer. Béisbol. No, he ganó. ¿Voleibol? ¿Hockey? I don't think so. No. But you like hockey, though, right? Softball también ya jugué. Sí. Yeah. Fútbol americano. No. Football flag. We got like a little. ¿Qué más se juega? Session. Ahí te los voy a decir. Golf, nomás una vez, pero no me gustó. Básquet no me gusta. ¿No te gusta? No, ¿no te gusta? Es que no me gusta porque no le atino a la verga, por eso no me gusta. No te gusta ni ver. Vas a verlo, no lo entiendo, güey. Yo nomás veo que corre así. Pero el béisbol sí te gusta, ¿no? Ah, sí, mi hijo. Sí. Ahorita, ¿cómo lo ves los Yankees? ¿Van a llegar a. Yankees o Mets?
No, llega Yankees y Dodgers. Yankees y Dodgers y va a ganar Yankees. That shit is rigged. How about you, Barney? Yeah, yeah, Yankees. Yeah. Es que boy, Yankees, yo, Yankees, pequeño, Yankees. Wey. Aquí puro Yankees. Equipo bien perro. Está bien perro. Sí. Who you go for? Right now, dude, Dodgers. You Dodgers hat? Nigga, boy, I'm a Mets hat. I don't matter. Fuck. I buy different hats. I love hats. Sí, como yo. Sí, sí, sí. Yo tengo una de Los Ángeles, tengo una de los Yankees. Pero ustedes que van en West Coast, ¿qué pedo con que no se puede poner una gorra de los Yankees allá? ¿Cómo? En California y todo eso. Ahí, ¿sí? Yo la traigo para todos lados. ¿Sí? Sí. Nomás sí. Que si te metes a un barrio donde dicen de los colores que no puedes usar azul o rojo, ahí a lo mejor si traes la de los Yankees y te va a hacer en caliente. ¿No? Oh, shit, that's fucking crazy. Pero, tampoco no te hace tan bien. No, nada. Simón. Pero no. Sí, me gusta machín ese pedo. Pero en fútbol americano, este o no este, yo siempre le fui a los Patriots. Damn, yo. Sí, güey. ¿Has sido el estadio de ellos? Ah, nomás porque está Tom Brady o que estaba Gronkowski o esos medios. Sí, yo siempre le he ido a los Patriots. Sí, sí, sí. Yeah. Right now, who you like? You never had like a team that you like? No, pero estoy diciendo, yo casi no lo veía. Entonces, apenas, ese es mi segundo año que lo comienzo a ver, güey. Oh, y San Francisco, me gusta, güey, la neta. I like Kansas City. Solamente porque los pinches Jets y Giants. ¿Quién? Yeah, ¿Quién agarras? Kansas City. Chiefs. Le gusta montarse en la... Dice que agarrarle de esta. Sí. Ese no los agarra, güey. No puede. Simón. Yo, la vas a poner. Come on, Holmes is the fucking best. What do you mean? You gotta tell me Holmes is not the best right now. Sí, pero tú le vas a ese equipo. Nosotros somos buenos aquí. A ver, ustedes, ¿quién le van en el fútbol americano? Oh, well, Patriots. How about you, Bernie? Siempre los Jets, aunque pierdan. Aunque pierdan. Ah, ese es de respeto. Ahí, es de respeto. Sí, no, wey, a huevo, wey. Qué puta madre me lo cagó. Yo le voy a donde va el dinero, wey. ¿Ha sido el estadio de The Patriots? No he ido, güey. Está chingón, pero... Una vez al de los Cowboys. Oh, shit. Yeah. ¿Te gustó? Estoy bien perro, güey. Se ve chingón ese estadio, güey. Yo, pero ¿qué me...? Pero... ¿The Cowgirls? ¿The Cowgirls? Sí, chingón. Pero ¿sabes cuándo fue? Cuando vi a los Steelers, güey. Cuando estaba Paul Amalu. Ok. Hace un vergo de años estaba yo bien chiquillo, güey. ¿Qué tenía yo, güey? Como unos 14, 13 años, güey. Fuck. ¿Entonces fuiste con tu familia? Fui con mi tío, güey, con mis tíos. Ok. Me llevaron, güey, así me dijeron, ¿quieres ir a un juego? Sí, vamos, pues vamos. Está chingón. Mi perro, güey, la neta es un atropello ese juego, güey. Y desde ahí me empezó a gustar y me metí a jugar. Me metí a jugar. Jugué cuando estuve en 12. En high school. High school. Sí. A mí me decían que sí. Nada más como 5 o 4 meses. Pero te dejaron loco la vez. Era un receiver, güey. Putos vergas que te daban, güey. Porque eras más rápido que. Sí, pues estaba delgadito y estaba corrió un vergazo. Pero sí, nada, todo ese pedo está ahí, perro, güey. ¿Les gusta el béisbol? Sí. ¿A quién le vas? Yankees. Yankees. Y yeah, ahorita me estoy poniendo loco que están ganando los Yankees. Sí, güey, vale. Es que ese juego fue fucking fire. Me gustó el de Mets también. Ese juego que jugó Mets y... the game before Dodgers. Puebla. Which one? Con Puebla. No, con Puebla. Claro, con Puebla. Se ve, pero no tanto, güey. Nah, we're not Tigers. Who they play before? Oh, Phillies. Phillies, yeah. Ese partidazo estaba chingón. Casi no sé de béisbol yo, la neta. Ese partidazo no me lo sabía yo. Cuando Osvaldo Cabrera me siguió en Instagram, güey. Oh, fuck. ¿Quién es, güey? Es el fielder de ahí de los Yankees. Oh, shit, nice. Está, ¿estás de cuenta? Es Juan Soto. Está Juan Soto se escucha. Aaron Judge y está Osvaldo Cabrera. Oh,
Oh shit. Yo creo él me hizo perder un parlay, creo. Me suena, güey. Me suena. Que vas a perder dinero. Sí, wow. Nah. Casi, casi de béisbol casi no estoy muy informado. ¿Qué, bro, te gusta más? De basketball. No, el fútbol. ¿El fútbol? El fútbol. Sí, soccer. El fútbol. ¿Qué me dices de la selección? Desde los 16. ¿Sí? ¿Es una promesa o no es un...? Te voy a decir una historia, güey. Ya valió verga. Sí, güey. Sí, güey. Cuando yo estaba en México, nací aquí, wey, fui criado en México, ¿verdad? Okay. Entonces ya no jugaba nada. Wey. Además, jugaba la pelota o los pendejos, pero no sabía nada del equipo. Ya llegué aquí con los 13 años. Ya uno de mis tíos le daba las Chivas y me comenzaba a llevar con sus compas a ver los partidos de las Chivas. Y yo lo veía, ¿no? Por las Chivas, vergas, y no sabía de fútbol en ese tiempo. Comencé a jugar fútbol aquí ya. Sí, man. Y ya pues estaba con unos compas y comenzaban a jugar fútbol. Y me comenzaban a platicar de partidos de la Liga Mexicana y yo lo comencé a ver más. Y ya pues, no sé, güey, cuando vi cómo jugaba, todavía en ese tiempo estaba Cuauhtémoc, Pavel Pardo, güey, me gustaba cómo jugaban esos cabrones. Y de ahí pues ya dije, no, pues, sí, digo, yo le voy a las Chivas, ¿no? Porque... porque le iba a tu familia, pues. Comencé a verlo con mi tío, sí, y después sí, pues me cambié a la ahora América. Sí que me cambié a la América, güey. Muy bien. Desde hace 10 años, güey, por ahí, güey. Y desde ahí soy bien cabrón, güey. ¿No echas mentiras que desde chiquillo? Pues te voy a platicar. Pues mi papá, pues, frío. Cuando me mudé aquí en New Jersey, vi a mis primos, mis amigos. Ya estaba yo conociendo los chavillos. De la cuna, güey. Espérate, deja. Déjale cuento, güey. Deja contar. Ya, güey, ya. Acabó, señores. Estamos jugando fútbol y me metí en el fútbol y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Quiero jugar fútbol, ¿sabes qué? Yo quiero ser el que hace los goles. ¿Cómo se llama eso? ¿Tú quieres ser? Y mi papá dice, tú quieres ser el delantero. Le dije, sí, quiero ser el delantero. Un día, hasta la fecha todavía quiere ser, güey. Sí, mon, quiero ser el de los goles. Y mi papá, pues, yo vine un día a la casa y cuando veo ya en la cama, ya estaba la playera de la América con una camisa y un chorro. Ahí. Y mira, yo no me emocioné. Yo no sabía qué equipo era. La cosa es... ¡Ah, qué perro! Sí, es una trajera. ¡Oh, shit! Agarró el balón. ¡Oh, yo soy futbolista! Ahora, you know? ¡Ah! Y ahí yo dije, ¡oh, mira, eso es de la América! Pero todavía no lo entendí. Pero ya... los años van pasando y no sé si ustedes han tenido eso, pero cuando mi papá veía mucho fútbol, yo me sentaba al lado de él y veía su fútbol de América. La América, cuando anotaban gol, yo gritaba, yo, gol, sí. Qué perro. Pues así yo me volví americanista. ¿Eh? Así me volví americanista. Pero fue por mi papá que disfrutando. Cada domingo jugaban en la Estadio Azteca o... En ese tiempo no teníamos cables, o a veces íbamos a un compañero de trabajo de mi papá, dice, yo tengo este cable. Venga. Vamos a ver, sí, véngase, vamos a ver el pinche partido. Sí, en ese tiempo era DirecTV, Dish Network. Sky. Yeah, pues sí, en el radio. Oh, cuando iban a América, cuando se iba para... ¿Visitante? Copa Libertadores. Simón. No. Sí, en ese tiempo no se veía la televisión. Poníamos el pinche radio. Y ahí de radio lo estábamos escuchando también. Esa nunca se me va a ir. Sí, no. ¿Cómo eran los tiempos antes, no? Mira, para que vean. Cabrón. Bueno, ahorita ya en calidad. Sí, ahorita. Déjame, me meto aquí y así me caliente. Ahorita te emputas de que no está la resolución bien, güey. No tengo señal en el teléfono y la... Y antes no se iba pura chingada la señal en la radio, ¿no? Simón, no. Nada. Pero, damn, bro. Qué chingón. How are you guys feeling in the podcast? ¿Cómo se sienten aquí en el ambiente? Pues aquí estamos, ¿eh? ¿Sí? ¿Aquí estamos? A gusto. Aquí estamos, viejo. Sí. Iba todo bien hasta que dijimos así. Iba bien hasta que dijeron, no, le voy a América.
no, ya estoy... que le hago, aquí me tengo que quedar. Hasta se bajó la energía del compa Javi, güey. Ya nos quedamos todos así tristes. Sí. No, la neta, muchas gracias. Qué bueno que nos invitaron. No, gracias. Muchas gracias. No, gracias por la oportunidad que... Por el espacio que nos están dando ustedes, güey. Ustedes son los buenos aquí. Sí. Muchas gracias, de verdad. No, la ya saben, cuando quieran hablar sus mamados o cuando quieran decir algo importante, aquí es a su casa, güey, para... Simón. A ver, un día aquí, nos da la oportunidad de... platicar con toda la banda. Sí, güey, claro. La banda Sebastianes. Sí, jálense un, es más, güey, puede ser que se jalen un evento y ahí platicamos. Sí, no, gracias. Con alguna cámara o algo y ahí grabamos algo. No, claro, porque si el venir todos para acá es un pedote, güey. Sí. El que iba, mira, el compa, yo no, güey. No, meter todos los tabús aquí afuera. Simón, wey. todo foque. El micrófono al que quería él que se iba a agarrar. Yo lo agarro, güey. Yo lo agarro. Ya ves. Pedo, no la hagan caso. Fuck it. Hey, yo. Creo que su historia es diferente de él, güey. Hasta se vuelve americanista. ¿Tú por qué te volviste? No, never. ¿Tú por qué te volviste americanista? Nomás por seguirles el pedo. Por güey, dice. Por la familia, y es por güey. Y ahí, you got the. Ven para acá a decir, güey. Sí. Oh, man. Yo, I think I owe a pair of ones to my mans right now. I just stepped on the shoe. Yeah, I think I owe him some ones. Air Barney. Air Barney. That's the Air Barneys? Damn. So I'm a throw a little bit of my little background of like how I became an Americanista fan. So obviously Adolfo's my brother. You know, yo soy el segundo. I'm the middle brother. Y you know, ahí en el rollo viendo los partidos con mi papá, mi carnal, and it was just always like a family bond. So I obviously, you know, I enjoy those moments, you know. Y son momentos que, you know, uno nunca se va a olvidar de eso. Y hasta ahorita, you know, había un tiempo que sí, cambié, you know, de deporte. Mm-hmm. I started watching more, you know, boxing. I started following more boxing. You know, yo me gusta Tank Davis, Pitbull, Rayo, Canelo, of course. He's one of the big dogs. When Canelo fights, we do, bro. Invito mi cuñado, mi hermana, está mi mujer. Ahí estamos viendo las peleas, ahí tomando, ahí a gusto, comida y todo. You know, saben dope, you know. But then from there, I started growing back that love in soccer. So I started watching more, you know, America. And then, you know, como la canción que tú cantaste en vida, bro. Mejor lo hago en vida. Disfruto con mi papá y mi mamá que están ahí todavía. Y ando ahí platicando ahí bien, you know. And I'm just asking them, watching the game, platicando bien, a gusto. Y eso es lo que a mí me gusta más. You know, estando con familia, ahí bonding. Y solo hago eso, you know, whenever there's like big events. I'm like, yo, Saturday, Sunday night, madres, hacemos esto, sí. You know, como tú dijiste, you know, una pinche carne asada, ¿por qué no se puede hacer? Exacto, Simón. Que se haga, que se arma y, you know, pero it's kind of hard for us because, you know, us here in New Jersey, New York, you know, we get all four seasons, so, cuando es summertime, we try to take advantage of it, you know, pero hay veces, you know, que uno anda bien ocupado, que no se puede todas las veces, pero, you know, pero cuando se puede, you know, uno lo hace bien machín, you know. Así. Y por qué no tener banda Los Sebastianes ahí con nosotros. Gracias, pues, it should be different, you know. Gracias. Shit, I wish this episode was, you know, on the summertime. Hacemos un pinche carne asada afuera, güey. Simón, algo bien. No, ahorita se nos congelan los huevos. Ya, afuera. Simón, algo bien. Llegaron tardecitos, pero la próxima. Sí, güey. Mira, la próxima vamos a hacer una pinche carne asada. Pero es que fuimos a la casa. Sí. Hicimos una carne asada, Y eso que yo, bro, compré
era un pinche bonfire que nomás lo usamos una vez. So if it would have been like on a weekend that you guys did the episode with us, bro, madres, we have the bonfire outside, pinche carnita asada y pinche fucking Bluetooth playing canciones. Todo bien, el pedo. Algo bien, Simón. You know. I wish, you know. Pero otro día, you know. Sí, claro. Sí. Otra ocasión, sí, ¿no? And I'm just so grateful for Barney, Javi, that pulled up. You know, it's amazing. It's great vibes. The energy is there. And it's just something dope, you know. And this is, for me, it's like, I'm still like shocked that Barney, you know, he came through. And he brought Javi, man, de los Sebastianes. Estamos bien a gustos también nosotros, you know, and at the end of the day, you know, I feel like we owe you a big thank you, and Javi too, for joining the podcast, you know, and it's amazing, and it's a great time, you know, we were just laughing, having a great time, and puro desmadre aquí. Simón. And then at the end of the day, you know, people that are watching us in El Escape Radio, you know, you guys better stay tuned for this episode that's going to be cooked and it's going to be ready very, very soon. And estamos aquí bien activos. You feel me? Muchas gracias. Simón. Yo, escápate como un nuevo ambiente. You know the fucking vibe. Chao. Chao. ¿Ya tomaron café? Hey, what's up, guys? It's your boy Omar from 973. You guys enjoyed this podcast episode. Follow us now and subscribe to our YouTube channel, Escape Radio. And you already know, escápate con una buen ambiente, pa. Chao.